Buenos días, don Manrique, buenos días. A todos los presentes también, buenos días. Pepe, Eduardo. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos los presentes. Buenos días con todos. Y buenos días. Buenos días. Estamos completos ya. Eso lo conversamos más adelante. Sí, allá, correcto. Para ver los avances y todo lo que hay. Muy bien, ya. Muy bien, gracias. Sí. ¿Me avisa si estamos listos? ¿Comienza la grabación? A ver, ya Marco, ¿estamos todos listos? Marco o Darwin, ¿quién está en la sala? Sí, ingeniero. Todo el presidente y los miembros del jurado se encuentran listos y el primer tesista también. Perfecto, Darwin. Gracias. Doctor Manrique, creo que ya podemos empezar. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a comenzar con la sustentación del señor bachiller Vidal Tarazona Luis para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. Señor secretario, por favor, se sirve leer el acta correspondiente. Perfecto, doctor. Vamos a dar lectura al acta del examen virtual para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. En la plataforma virtual de la Universidad Federico Villarreal, siendo las 9:04 del día viernes 22 de abril de 2022, bajo la presidencia del catedrático principal Luis Humberto Manrique Suárez, se da inicio a la evaluación correspondiente para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones bajo la modalidad de suficiencia profesional del bachiller Vidal Tarazona Luis Ernesto, quien sustentará su trabajo de suficiencia profesional de implementación de un radar transportable MSSR para la vigilancia aeronáutica peruana. Quienes son miembros del jurado: presidente, el doctor Luis Humberto Manrique Suárez, el doctor Edward José Flores Macías como miembro, magíster César Peña Carrillo, también como miembro, y como secretario, el ingeniero José Rosales Fernández. Perfecto, doctor. Don Manrique, su micro. Señor bachiller Luis Ernesto Vidal Tarazona, tiene usted 15 minutos como promedio para poder exponer la parte más resaltante de su trabajo monográfico. Puede comenzar su exposición. Sí, muchas gracias, doctor. Por favor, ¿me podrían ver y confirmar si se visualiza el PPT? Sí. Visualiza. Ante todo, estimados miembros del jurado, recibo mis saludos cordiales. En esta ocasión voy a sustentar mi tesina, que tiene como nombre la implementación de un radar transportable MSSR para la vigilancia aeronáutica peruana. A continuación, se detalla la agenda del,
desarrollo de la tesis, donde vamos a detallar capítulo por capítulo en las diapositivas siguientes. La implementación del radar transportable MSCR permite realizar trabajos que involucran la parada prolongada del radar, cuyo objetivo principal es reemplazar la cobertura del espacio aéreo de los 8 radares durante los trabajos de mantenimiento o modernización. Luego, cubrir las zonas sin cobertura en todo el espacio aéreo peruano según la criticidad. Para la implementación se usó la metodología Scrum mediante 3 sprints. El primer sprint hace mención a los equipamientos y estudio de cobertura radar. El segundo comprende la fase de implementación y la prueba de servicio. Y para culminar, la tercera hace mención a la fase de análisis operacional multirradar. El que les expone tiene una trayectoria amplia en las áreas de telecomunicaciones, ya sea en telefonía móvil, y actualmente me desenvuelvo en el área de defensa y navegación aérea peruana y de Sudamérica. Planteamiento del problema. Se detallan los principales problemas que afronta la navegación aérea peruana, donde la geografía, la cual es la que dificulta la libre propagación de las ondas electromagnéticas, la cual reduce considerablemente su zona de cobertura a diferentes niveles de vuelo, esto ocasionando mayor demanda de número de radares para cubrir todo el espacio aéreo peruano. La segunda problemática que se había observado es que en la fase preparatoria para la repotenciación de los 8 radares, se han observado que el 90% de los módulos del transmisor se encuentran degradados y sin repuesto, el cual evidencia la continua pérdida de datos radar, la cual podría agravarse continuamente en los años que vienen. Y por último, se ha observado que en el proceso de la modernización de los 8 radares actualmente operativos, sus coordenadas radar no se solapan con otro radar, por lo cual se tenía que dejar sin cobertura radar a los aeropuertos con mayor tráfico aéreo, tales como son Lima, Cusco, Iquitos, Arequipa y Cajamarca. Definición del problema. El problema principal que se ha observado es que el Perú no tiene implementado un radar transportal MSCR para la vigilancia aeronáutica peruana que pudiera minimizar el impacto operacional, de las cuales hemos destacado los siguientes problemas secundarios. El primer problema secundario que se ha observado es que no se cubre la cobertura de todo el espacio aéreo peruano por la limitada cantidad de radares. La segunda problemática que se ha observado también es que no se cuenta con un sistema de radar transportable para reemplazar la data radar ante situaciones adversas, inoperatividad de los radares ya existentes. Y por tercero, no se tiene ajustado la detectabilidad de las aeronaves en las diferentes zonas de territorio peruano, debido a que no tienen coberturas solapadas a más de 3 radares. A continuación, se plantean los siguientes objetivos. El objetivo principal es implementar un radar transportable MSCR para la vigilancia aeronáutica peruana para minimizar el impacto operacional del tráfico aéreo y que mejore las prestaciones de detección, seguimiento y la seguridad operacional. Como objetivos secundarios tenemos, primer objetivo secundario es cubrir la zona de cobertura radar operativo mediante la evaluación de la factibilidad para futuros trabajos de mantenimiento correctivo que afecte a la operatividad. El segundo objetivo es implementar un sistema radar transportable MSCR para el restablecimiento de la data radar ante degradaciones de radares operativos. Y por último, es analizar y optimizar adecuadamente los sistemas radar en conjunto con los demás sistemas radar que mejore la detectabilidad en precisión tanto en azimut y en distancia. A continuación, hago la descripción de la propuesta. El MSCR transportable propuesto consiste en un sistema MSCR más una solución de transportabilidad que permite transportar, desplegar y desmantelar la estación fácilmente en un periodo de tiempo realmente corto. La distribución de los elementos consiste en 2 refugios ISO de 20 pies con una configuración resistente, las cuales en el Shelter 1 está comprendido la torre desplegable que se puede desmontar y alojar, que contiene la antena LVA y el sistema de accionamiento de la antena para el giro. El Shelter 2 comprende los equipamientos electrónicos, los grupos electrógenos, los equipos auxiliares, los equipos de seguridad, que estos ya vienen con sistemas de antichoque. La metodología que se ha usado para el proceso de la implementación del radar transportable MSCR siguió las etapas detalladas en la tabla 1, bajo el marco metodológico Ágiles Scrum, donde cada fase comprende una tarea y unos entregables, que a continuación se van a detallar.
En el Sprint 1 se detallan los equipamientos entregables que conforman el radar transportable. Por una parte tenemos el Shelter 1, que comprende el radar, la torre desmontable, que este se puede desplegar, replegar en un tiempo realmente corto, que comprende la antena y el pedestal. Y el Shelter 2 comprende el equipamiento electrónico, grupos electrógenos y equipos auxiliares. Como se puede observar en la figura 4, en la parte derecha tenemos la unidad radar interrogador, que es el cerebro del equipamiento radar. En la parte derecha tenemos los transmisores, más fuentes, más ventiladores, que comprenden cada uno de los radares. Y estos equipamientos son modulares y son controlados mediante ya sea local o remoto. En la figura 5 se detalla el diagrama de conexión dentro del interrogador MS-0 del radar transportable. Hay que tener en cuenta que el radar, este radar transportable es modular. Entonces, podemos intercambiar si hay alguna degradación entre alguna tarjeta o módulos. Se realiza el análisis de cobertura radar para observar cuál es la criticidad ante la caída de un radar. Como se pueden observar en la parte derecha, hacemos una simulación del radar de Lima que queda fuera de operatividad. Como verificamos que no tenemos cobertura en todo el espacio aéreo de Lima. Como no se cuenta con un radar implementado, se estaría optando a dirigir las aeronaves a otros aeropuertos más cercanos. O si son vuelos internacionales, no podrían aterrizar en el espacio aéreo peruano, ya que no contamos con otros aeropuertos que tengan mayor para este tipo de aeronaves, ¿no? La implementación en sitio para el caso del Sprint 2. Los requisitos mínimos del sitio para la implementación exitosa de este sitio son acceso para transportistas y áreas de trabajo seguras. 2. Ambos shelters deben ubicarse sobre un terreno plano con una capacidad de carga de al menos 1 kg por centímetro cúbico. 3. El área circundante del shelter radar debe estar libre de obstáculos de al menos 1.5 metros. 4. El entorno de la torre debe estar libre de obstáculos de al menos 8 metros. Como se puede observar en la figura 7, se realizó el estudio de campo para verificar que no exista obstáculos en toda la zona donde se va a implementar el radar. Esta implementación se realizó en el aeropuerto Jorge Chávez, a la cabecera de la entrada de la pista número 1. En el Sprint 2 también se contempla el despliegue del radar transportable. El despliegue del radar transportable se comprende en dos partes. Uno, el proceso de despliegue de la torre tramo por tramo. Esto se realiza de manera automática, mediante un aplicativo que esté instalado en una tablet. O podría ser también de manera manual, mediante un botón de accionamiento. El proceso de despliegue de los sistemas auxiliares y proceso de encendido de los equipamientos radar y primeras pruebas con equipos de medidas de alta precisión. Estas pruebas son necesarias pasarlas, ya que al momento de nosotros poner operativo el radar, podríamos interferir con otros sistemas, por lo cual es necesario realizar la calibración antes de la puesta en operatividad. En la figura 9 se describe el diagrama general de la configuración de red del radar transportable, que esta podría comunicarse al centro de control, ya sea satelital o vía terrestre. En la figura 10, observamos el diagrama general de la configuración de red de la red de radares del Perú, donde podemos observar que el radar transportable ya está integrado a la red y ya está brindando datos radar al centro de control, con la cual ya los controladores están trabajando para poder guiar a las aeronaves. En el diagrama 11, se observa la configuración de red para el análisis de datos multirradar y prestación web. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al realizar la interrogación desde el radar transportable, la información es enviada al centro de control, donde nosotros tenemos instalados un servidor para la grabación multirradar. Y esta grabación es enviada al centro de control de España para el análisis y procesamiento. Posteriormente, mediante un aplicativo llamado PAS, nosotros podemos hacer un estudio de manera remota el estado del radar. Análisis de resultados. Para estas pruebas
se ha tenido en cuenta que en los meses del año 2020 hubo un hecho destacado a nivel mundial que repercute en la cantidad de tráfico de oportunidad y en el volumen de cobertura de los radares. Se trata de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que debido a las medidas impuestas por los gobiernos y organismos de salud, ha provocado una disminución del tráfico, como se muestra a partir del 17 de marzo de 2020. Menos denso, la cual ha bajado el número de trayectorias a más de la mitad. En la figura 13 y en la figura 14 se realiza una comparativa del radar transportable versus el radar de Lima. Hay que tener en cuenta que la cobertura del radar de Lima es a 250 millas náuticas, mientras que el radar transportable es a 150 millas náuticas, con lo cual a más de 10.000 millas de vuelo encontraremos zonas donde no podríamos detectar a las aeronaves. Señor Vidal, por favor, sintetice su presentación ya. Me falta 2 minutos. Doctor. En la figura 15 y en la figura 16 hacemos un análisis del error sistemático y el error aleatorio, donde podemos observar que el radar transportable es más preciso que el radar de Lima. En la figura 15, en la figura 16 y en la figura 17, observamos que las prestaciones del radar son muy buenas, son muy óptimas. Se encuentran al más del 99.9% de detectabilidad de aeronaves. En la figura 18 y en la figura 19 se hace un análisis del error sistemático en distancia y error sistemático en azimut solamente del radar del transportable ya integrado a la red de radares de Lima, donde podemos observar que el umbral que nos encontramos dentro de los umbrales. En la figura 2, en la tabla 2 y en la tabla 3 se hace un análisis de grabaciones multirradar para observar que todos se encuentren dentro de los umbrales establecidos por Eurocontrol y OAS. Cuadro de evaluación económica. El costo total del proyecto para la implementación de la radar transportable, en la cual se detalla los costos referenciales de cada uno de los equipamientos que comprende el radar transportable, como también el servicio logístico de instalación, cabe mencionar que este costo es para un solo radar. Es de aproximadamente de $1,532,721.08. Se hizo un comparativo entre un radar estacionario y un radar transportable, donde hemos verificado que el costo de un radar estacionario es aproximadamente de $6,500,000, mientras que el radar transportable es $1,532,721.08. Se realiza el análisis de costo-beneficio, donde se observa que en la tabla número 5 se hace una comparativa antes y después con el transportable, donde los trabajos de mantenimiento con el transportable es muy, muy favorable. Mientras que no se tenía el radar transportable, los costos eran muy elevados. Realizándose los cálculos matemáticos para verificar el costo-beneficio, arrojaba un valor de 1.02, la cual nos indica que el proyecto es viable, con una recuperación en un periodo de un año. Los aportes más destacables de quien les habla ha sido desarrollo e implementación de proyectos, aportando todos mis conocimientos adquiridos en mi vida profesional para poder optimizar los trabajos en los diferentes proyectos destinados. Ejecución de proyectos de repotenciación de los radares MSCR con receta analógico a digital para Perú. Ejecución de proyectos de puesta en operatividad de un radar modo S con receptor digital más ASB para Dinasia en Uruguay. Y actualmente me encuentro ejecutando proyectos en Brasil. Conclusiones. La información obtenida de las aeronaves por los sensores de vigilancia puede ser la esencial y elemental, o comunicaciones de datos más elaborados, vigilancia mejorada, en todas las fases de vuelo y tierra. Se realiza un análisis continuo de los sensores de vigilancia para cumplir con los requisitos establecidos por OASIS para los sistemas de vigilancia aérea. Los sistemas de vigilancia continúan constantemente evolucionando con el uso de las nuevas tecnologías, mejorando continuamente las técnicas de detección y las comunicaciones de datos, disponiendo de un sistema de vigilancia que caracteriza óptima cobertura, máxima fiabilidad y alta disponibilidad, elevada calidad de la información suministrada y mínimo coste de exploración. La implementación del radar transportable para la vigilancia aeronáutica peruana ha cumplido su objetivo, minimizando el impacto operacional del tráfico aéreo, mejorando las prestaciones de detección, seguimiento y la seguridad operacional, bajo el marco de trabajo SCRAM. Recomendaciones. Es necesario disponer del radar transportable en óptimo estado, ya que un mal manejo del mismo podría generar daños irreversibles. Si el radar transportable va a estar en continua operatividad, es necesario contar con un sistema de puesta a tierra para minimizar degradaciones en los módulos radar. Se han observado pérdidas de datos de diferentes radares en grabaciones distintas. Debido a ello, se recomienda al cliente
el análisis de la estabilidad de la red de comunicaciones en todas sus vías, de forma que se pueda garantizar la estabilidad de los datos radar y confiabilidad. El mantenimiento de la instalación, su cableado, tierra, su energización, es fundamental para garantizar las prestaciones radar y su operación. Una manipulación incorrecta de los sistemas sin seguir los manuales y rutinas de mantenimiento provoca una degradación de los sistemas y, por tanto, fallas en el hardware del mismo. Muchas gracias, miembros del jurado. Eso ha sido todo por mi parte. Muy bien, habiendo concluido la exposición, pasamos a la ronda de preguntas. Magíster César Peña Carrillo, por favor, sus preguntas. Muchas gracias, doctor Manrique. Bueno, buenos días a todos los presentes, bachiller Vidal Larazona, también buenos días. Es importante que te desempeñes pues, casi profesionalmente dentro del ámbito de las telecomunicaciones, en el área radares sobre todo, que como nos das a conocer, nuestro país realmente está todavía en un camino muy largo por recorrer para poder cubrir adecuadamente todo su territorio, ¿no? Mi inquietud va hacia lo siguiente. Primero, voy a empezar un poquito con la última parte que has presentado acerca de tu análisis costo-beneficio. ¿Por qué comparas? No sé si puedes poner, por favor. Ya. No, en la anterior. La diapositiva 25, la 25. Ya, correcto ahí. En este análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué comparas? ¿Por qué haces un análisis, ¿no? Sin el transportable y con el transportable? ¿Por qué? Déjame un ratito, porque entiendo que este radar transportable, según lo has manifestado, apoya el funcionamiento de aquellos radares que entran en mantenimiento, ¿no? Y en ese sentido, su funcionamiento es solamente orientado a ese tipo de situaciones o puede operar tranquilamente, permanentemente en otros puntos, ¿no? A esa es mi pregunta, mi inquietud también, porque si es solamente ocasionalmente, ¿no? Frente a una tecnología que funciona permanentemente, pues no tiene sentido hacer esta comparación, ¿no? Lógicamente que no va a tener un mantenimiento o es mínimo porque no está permanentemente operando, ¿no? A ver, quisiera escucharte. Muchas gracias, Magister, por su pregunta. Mira. El radar transportable, respondiendo a la segunda pregunta, el radar transportable puede operar sin ninguna dificultad en otros escenarios, ¿no? Como un sistema de backup o como un sistema de mejoramiento de cobertura en ciertas zonas. Por ejemplo, en el caso de Perú, en las zonas de Amazonas no tenemos cobertura. El radar transportable podría ir y cubrir esa zona. O podría ir a Tacna o podría ir a Juliaca y operar sin ninguna dificultad. El radar transportable está diseñado para poder operar las 24 horas del día, los 360 días. Se realiza un comparativo para la etapa de mantenimiento, ya sea eléctrico, logístico o rutinario, o podría suceder casos fortuitos que un radar se pueda dañar. Los costos para hacer este tipo de trabajo de mantenimiento son muy elevados. Por ejemplo, si tengo mantenimiento correctivo o preventivo, tendría que detener un radar mínimo por 6 horas o 7 horas o a veces son semanas y se deja una cierta zona sin cobertura. Estamos hablando de 250 millas náuticas a la redonda. Entonces son casi como 500 millas náuticas de todo el espacio aéreo peruano que nos estaría cubriendo, ¿no? Lo que haría es que todas las aeronaves ya no vayan por esa zona. El controlador lo que haría es dirigir por las siguientes aerovías más cercanas para que puedan pasar por donde se ubican los radares.
Hay que tener en cuenta que las empresas aeronáuticas, ya sea LATAM, Avianca, Sky o Viva Air, ellos pagan por ese servicio. Entonces, el radar transportable cumple un rol muy importante en ese aspecto. Por ejemplo, en el caso de Lima, cuando se hizo el trabajo de mantenimiento o repotenciación, este radar salió de operatividad por una semana y media. Y el radar transportable entró a operar. Lo que nos facilitó, lo que nos facilitó y facilita a los controladores aéreos para poder guiar a las aeronaves. Puede operar continuamente o puede operar momentáneamente. Ok, pero cuando tú dices la cobertura de un radar, bueno, diferente al transportable, al que permanentemente está, por ejemplo, en los aeropuertos. ¿La cobertura de cuánto es, me dices? De radar transportable es de 150 millas náuticas. Ya, ¿y de uno estacionario normal? Es 250 millas náuticas, pero a nivel de vuelo de 40.000 pies, que son casi a 15 a 16 kilómetros de altura. Ya, o sea, hasta 15, 16 kilómetros de altura. Vuelos internacionales o vuelos de crucero. Ya, pero... son para vuelos de crucero, ¿no? A la redonda más o menos son 500 kilómetros, ¿no? Sí, sí, casi 500 kilómetros, mientras que el radar transportable son casi 300 millas náuticas. También hay que tener en cuenta que a 300 millas náuticas a la redonda ya tenemos otro radar que podría cubrir esas zonas que ya haya dejado de cubrir el radar transportable, ¿no? Pero ahora lo he vuelto a señalar, ¿no? Cuando deja de operar, el principal entra en operación este tipo de radar. Por eso es mi inquietud, ¿no? O sea, ¿por qué no funcionan permanentemente? Para otras necesidades, por ejemplo. ¿Qué otras aplicaciones o necesidades podría tener este tipo de radar para que sea de beneficio, ¿no? Claro, este tipo de radar es beneficioso. ¿Por qué? Porque a veces, cuando hay eventos protocolares, solamente se requiere coberturas temporales o para trabajos de mantenimiento. No se puede dejar, por ejemplo, el radar de Lima más de una semana sin cobertura. A más de 120 millas náuticas no se podría dejar sin cobertura. Por más de 150 millas náuticas ya tenemos el radar de Cajamarca o el radar de Pucallpa que cubrirían esa zona por el norte, mientras que por el sur ya tendríamos el radar de Ayacucho y el radar de Arequipa, que estarían cubriendo las zonas de Nazca, de Ica. Pero a niveles de vuelo muy bajo, ¿no? Que seríamos a 10.000 pies, a 5.000 pies. Pero a niveles de vuelo de 15.000 a 20.000 o a 30.000 o 40.000 pies, el radar transportable en esas zonas estaría cubriendo. ¿Cuántos radares transportables hay en el Perú? El Perú es el único país de Sudamérica que cuenta con un radar transportable de última generación. Uno solo tiene. Sí, el Perú tiene uno solo. Y cuando entran en mantenimiento los radares de otras ciudades, ¿cómo es que se transporta este radar hasta la localidad para poder cubrir el funcionamiento? Sí, no necesariamente podríamos llevarlo al mismo lugar donde está el otro radar, ¿no? Se podría hacer un otro estudio y buscar un emplazamiento óptimo para su ubicación, con la cual podríamos cubrir la zona. Estos radar transportables se puede llevar ya sea por tierra, por barco o por avión. Ya, correcto. Ya, ahora sí, pero aún así es uno solo, ¿no? Sí, bueno, el Perú es el único país, como le comentaba, que cuenta con esta tecnología. El segundo país que va a contar en Sudamérica es Brasil, que actualmente se está poniendo, ¿no? El de Brasil depende de la estructura, ¿no? También del requerimiento del cliente, lo que se hace, también de la geografía, de dónde se va a implementar este radar. Ya. El título de tu trabajo, ¿puedes por favor regresar? Vale. Ya, implementación. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre implementar e implantar?
Implementación es crear desde nuevo algo, poner, diseñar, concretar un proyecto, ¿no? En nuestro caso, implementar es configurar, calibrar. Implantar es como una modernización de algo, ¿no? De algo que esté fallando. Bueno, te voy a dar un alcance. Lo que has señalado es al revés. Ya, es al revés. Tus conceptos están, digamos, cruzados en ese sentido. Entonces, si lo que tú pretendes, bajo el concepto que me has señalado, tu tema tendría que ser implantar y no implementar, ¿no? Es implementación, ¿no? Es poner en funcionamiento, llevar a cabo el radar con las pruebas de fábrica, con las pruebas en punto, análisis, optimización, configuración. No podría ser implantar, ¿no? Pero tú mismo me has dado una definición, pues. O sea, tú me dices que implementar es desde cero. Y no es así, pues. Implementar es actuar sobre algo que ya existe. Implantar es desde cero. Claro. Sí, creo que no tuve un buen concepto de esa parte. Claro, por eso era lo que explicaba. Dime, ¿tú has recibido asesoría para el trabajo? Sí. Sí, ya. Seguramente el jurado ya continúa con las preguntas, tendrán algunas observaciones al respecto desde el punto de vista metodológico, de repente. A ver, muchas gracias, doctor Manrique. Gracias. Doctor Edward Flores Macías, sus preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor Manrique. Buenos días. Buenos días a todos los integrantes y colegas en la sala. Buenos días, bachiller Luis Vidal. Buenos días. ¿Usted se está presentando, ¿no?, por un trabajo de suficiencia profesional o experiencia profesional? Suficiencia profesional. Ya. Pero nos describe experiencia profesional dentro del trabajo, ¿no? Nos describe usted, se presenta sus logros, un proyecto que ha desarrollado bajo enfoque Scrum. ¿No será experiencia profesional? Sí, doctor, es experiencia profesional. Disculpe, es que actualmente estoy un poco aquí. Sí, pero es experiencia profesional. Ya. Una consulta. ¿Qué es para usted, pues, defíname, pues, lo que es el ingeniero en telecomunicaciones? ¿Qué es ser un ingeniero en telecomunicaciones? Disculpe, doctor, no le escuché. Defíneme qué es ser ingeniero en telecomunicaciones. Un ingeniero en telecomunicaciones es el ingeniero que resuelve problemas de transmisión, recepción de señales, de interconexión de redes, análisis, optimización. Ya, ¿me confirma si me escuchas bien ahora? Sí, lo escucho ahora bien. Ya, nada más es ser un ingeniero de telecomunicaciones. Nosotros el día de hoy te comentaré, estamos pues evaluando realmente, ¿no?, si es que tú eres un ingeniero de telecomunicaciones, para poder confirmar, ¿no?, como tal, y al final del examen, pues, poder decir, eres un ingeniero de telecomunicaciones, porque hasta el momento todavía estamos en calidad de bachiller, pero tú ya estás presentando un tema de experiencia profesional. Entonces, si ya tenemos la experiencia, nosotros debemos tener claro el concepto, ¿no?, de ser un ingeniero en telecomunicaciones. ¿No hay nada más que agregar por ahí, posiblemente? Sí, doctor, hay más cosas que agregar. También el ingeniero de telecomunicaciones se encarga del diseño, se encarga de investigación y desarrollo de sistemas de comunicaciones, ya sea de telefonía móvil, de comunicaciones satelitales, en aeronáutica, ya defensa,
en ciberseguridad, ondas de radio, internet, y muchos más, ¿no? Un ingeniero se desenvuelve en varias ramas. En mi caso es las comunicaciones de aviónica. Ya, te comento. Esa es la parte técnica de lo que es pues realmente la parte operativa desde el punto de vista de ingeniería. Un ingeniero se caracteriza principalmente porque brinda soluciones, ¿no? Eso es lo primero ante todo. Está formado y capacitado para tener la capacidad de poder brindar soluciones dentro de la actividad que desarrolla. Un ingeniero de telecomunicaciones ya es un especialista en todo el ámbito de telecomunicaciones, pero su misión, su fin principal es pues tener esa capacidad de poder dar soluciones a unos problemas de acuerdo a las necesidades en las cuales se presente. Por eso ustedes, por ejemplo, estudian matemática y estudian matemática bastante, no solamente para decir saben matemática, sino para que ustedes desarrollen esa capacidad de forma tal que ustedes puedan absorber y abstraer problemas complejos y puedan poder encontrar una solución a través de la parte técnica y operativa, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero de telecomunicaciones no solamente es eso, un ingeniero de telecomunicaciones también es una persona correcta, que tiene valores éticos, tiene principios, y él pues trabaja permanentemente en función de ellos, ¿no? No es solamente un aspecto técnico, porque nosotros los que somos, por decir, ingenieros, si vamos a hacer un aspecto técnico, contratamos técnicos, ¿no? Y entonces ellos que hagan la actividad. Entonces, uno tiene que saber, pues, realmente qué es un ingeniero de telecomunicaciones, ¿ya? Eso y muchos aspectos más, por supuesto, que por temas de tiempo no lo vamos a seguir comentando, pero no es solamente la parte técnica. Ya, tenlo presente porque tú estás en estos momentos pues sustentando por otra modalidad, ¿no? Y hoy has venido y nos has dicho, yo ya voy a sustentar por esta modalidad porque ya estoy haciendo actividades de ingeniero en telecomunicaciones. Bien, vamos al aspecto metodológico rápidamente porque no hay mucho tiempo, vamos al alcance Scrum. Dime, ¿tú has participado en el proyecto en qué rol? He participado desde la etapa de la adquisición de los equipamientos hasta la puesta en operatividad del radar. Mi participación ha sido continua para la evaluación, solución y consultoría para la puesta en operatividad. Esa no es la respuesta a la pregunta que te he hecho. Yo te he preguntado qué rol has desarrollado dentro de la metodología Scrum que estás indicando dentro de tu trabajo. Sí, doctor. Justamente le iba a comentar. El rol que yo he participado es de Scrum Team. Yo he sido parte de un equipo, ¿no? Para poder realizar estos tipos de trabajos. Para la puesta de operatividad, análisis. ¿Tú has sido parte del equipo que ha trabajado ya en la solución en este caso? Sí. ¿Cuánto duró cada sprint? ¿Cómo? ¿Cuánto duró cada sprint de tu trabajo dentro del proyecto? El sprint 1 demoró 15 días debido a las leyes peruanas para la parte de la importación de los equipamientos. Y el sprint 2 duró 2 semanas y el sprint 3 duró 1 semana. ¿Eso quiere decir que tu trabajo que estás presentando de experiencia profesional es solo de 5 semanas? A ver. Son 5 semanas la parte de implementación, pero luego viene la etapa de puesta en operatividad y análisis continuo de la operatividad del radar, que esto ha durado casi como 3-4 meses. Y en la actualidad sigue operativo. En tu exposición, yo estoy escuchando atentamente tu presentación y tú solamente has comentado que duró 3 sprints y por eso te hice la consulta. Entonces estamos hablando solamente de 5 semanas, ¿no? De acuerdo a lo que nos has expuesto el día de hoy. Entonces, sí, pero, sucede algo, ¿no? O está mal tu trabajo o está mal pues lo que nos has explicado. Coméntanos por ahí. No, doctor.
A ver, en la parte de sprint, cada etapa tiene sus fases, sus tareas y sus entregables. Donde nosotros, por ejemplo, el sprint 1 ha demorado 15 días, pero son 15 días hábiles donde nosotros hemos podido ejecutarlo. El sprint 3 es el que tiene el mayor duración, ¿no? Desde la puesta de operatividad al servicio para los controles aéreos, el radar transportable se encuentra en continua evaluación. No es que nosotros terminemos de implementarlo, optimizarlo y lo dejamos. Es con un continuo análisis, día a día hasta su repliegue del radar. Entonces, ¿no es un marco de trabajo Scrum? No lo es realmente. Nos estás aplicando una metodología que no se está aplicando como corresponde. Te digo, tú como ingeniero que has visto la solución y has participado de ella, debes de conocer pues el contexto en el cual se desarrolla. Si tú sabes que no es la metodología Scrum, entonces en el trabajo pues debes indicar que ha sido otra metodología de iteración. Por ejemplo, puede ser X-Stream, de acuerdo a la cantidad de iteraciones finales que se desarrollan para poder alcanzar pues el objetivo del proyecto. Ya me quedé preocupado. Ya, eso sería todo. Gracias, bachiller. Gracias, doctor Manrique. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, señor graduando, a ver, alguna consulta acá. Dígame, esta implementación, como lo llama usted, ¿podría ser solamente un complemento o podría sustituir totalmente a lo que se encuentra instalado? ¿Cuál es su parecer? De acuerdo. Doctor, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, ¿me escucha usted? Sí, sí, doctor, le escucho. Ya, de acuerdo, ¿no? Al objetivo 3, por ejemplo, ¿no? Yo la pregunta es si esta implementación, como usted la está llamando, ¿no?, será para poder complementar o, en todo caso, para sustituir lo que se tiene instalado. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. La implementación del radar transportable puede ser un complemento o también puede sustituir a los radares actuales operativos. ¿De qué manera? Los equipos internos o los equipos electrónicos son modulares. Entonces, estos se podrían retirar y se podrían conectar directamente a la antena del radar, ¿no?, que está en operativo, o que se quiera sustituir. Ya. ¿Sabe por qué? También, a ver, si toma en relación a la recomendación número 5 o 6, parece, a ver, discúlpeme, en la, donde se pierden datos, dice, creo que la 5 sí, o la 6. La 2. Las recomendaciones. Bueno, yo estaba viendo en su trabajo, ¿no? En su trabajo, en la recomendaciones 6, dice, se han observado pérdida de datos de diferentes radares en grabaciones distintas. Debido a ello, se recomienda a CORPA el análisis de la estabilidad de la red de comunicaciones de CORPA en todas sus vías, de forma que se pueda garantizar la estabilidad de datos de los datos radar y su confiabilidad. Sí, doctor. En la actualidad lo que se tiene son falencias en las comunicaciones. El radar transportable envía la data radar por dos medios, uno por VSAT y uno por vía terrestre. Y en las últimas grabaciones, mediante el aplicativo, el PAS, se ha observado degradaciones o pérdidas de datos. ¿De qué manera? Según la probabilidad de detección del radar. Entonces, al realizar el análisis, se observa, ¿no?, que hay pérdidas en ciertas zonas donde el radar no debería perderlos. Pues, al realizar el análisis de sus comunicaciones, se observa, ¿no?, que hay un delay demasiado grande, que esto hace que la información que se está enviando desde el radar al centro de control no sean fiables, ¿no? Por lo cual, ¿no?, es continuamente se los hace recomendar, ¿no?, que las comunicaciones tienen que ser óptimas y no debe haber ningún delay, ¿no?, en ese aspecto. Muy bien.
Hemos terminado la ronda de preguntas, señores miembros del jurado, doctor Eduard Flores y magíster César Peña, con secretario magíster José Hilarión Rosales. Pasamos a la sala de deliberación. Nos espera, por favor, señor Adán. Espera del señor secretario. Bien, reanudamos esta sesión pública virtual. Señor secretario, por favor, que sirva a leer el acta correspondiente. Perfecto, doctor. Vamos a leer el acta. Acta del examen virtual para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. En la plataforma virtual de la Universidad Nacional Federico Villarreal, siendo las 9:06 del día viernes del 22 de abril de 2022, bajo la presidencia del catedrático principal, doctor Luis Humberto Manrique Suárez, se dio inicio a la evaluación correspondiente para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones bajo la modalidad de experiencia profesional del bachiller Vidal Tarazona Luis Ernesto, quien sustentó su trabajo de suficiencia profesional, implementación de un radar transportable MSSR para la vigilancia aeronáutica peruana. Como miembro del jurado, como presidente, el doctor Luis Humberto Manrique Suárez. Como miembros, el doctor Edward José Flores Macías, el magíster César Serapio Peña Carrillo, y como secretario, el ingeniero José Rosales Fernández. Obteniendo como resultado, después de la deliberación, aprobado por mayoría, quienes dan fe de lo sustentado y calificado los miembros del jurado. Señor Adando, por favor, si puede prender su cámara. Muy bien. En primer lugar, vamos a impostar virtualmente la medalla a nombre de la nación. Os impongo la medalla del ingeniero de telecomunicaciones. Pasamos al juramento de estilo. Mano derecha en alto, por favor. Mano izquierda en volumen sagrado. También debería mostrarse, ¿no? Por ahí. Juráis por Dios, la patria y nuestros santos evangelio de desempeñarse con ética y profesionalismo en ingeniería de telecomunicaciones. Sí, juro. Sí, sí. Si así lo hiciereis, Dios, la patria, os premie, de lo contrario, os demás. Muy bien, hemos terminado la juramentación de estilo. Y ya usted, señor Luis Ernesto Vidal Tarazona, ya no les voy a decir señor ni señor bachiller, sino ingeniero Luis Ernesto Vidal Tarazona. Muchas felicidades, bendiciones. Y que sigan los éxitos tanto en su vida personal como en su vida profesional. Felicitaciones.
Muchas gracias. Muy amable a todos los miembros del jurado. Felicitaciones, Vidal. Entonces, muchas gracias. Pasemos al siguiente bachiller para su exposición. A ver, señor Medina Burga, Boris, por favor, ¿está presente? Sí, sí, aquí me encuentro, ingeniero. Por favor, ¿puede prender su cámara? Señor Boris, prenda su cámara, por favor. Sí, aquí está. Su cámara, usted, queremos verlo a usted. Por favor, preséntense. Ah, ok. ¿Pueden ver, visualizar mi cámara? No, no lo vemos. A ver. Ahora sí. Sí. Por favor, ¿puede decirnos su DNI? 72-91-67-15. Perfecto. Bueno, vamos a entonces a ya esperar un ratito. Vamos a pasar entonces con el doctor Justo Pastor Solís Fonseca, quien es presidente del jurado. Buenos días, señor bachiller. Gracias, magíster José Rosales. Buenos días, doctor. Señor bachiller. Buenos días, doctor. Boris Medina tiene 15 minutos para sustentar su tesina. Correcto. Para que el tiempo le alcance, enfóquese en el problema, los objetivos, la descripción de la propuesta, la evaluación, conclusiones y recomendaciones. Correcto, muchas gracias. Doctor, un momentito, vamos a dar lectura al acta. Sí. A ver, voy a leer el acta para que inicie su evaluación, su exposición. A ver, acta de examen virtual para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. En la plataforma virtual de la Universidad Nacional Federico Villarreal, siendo las 10:05, del día viernes 22 de abril de 2022, bajo la presidencia del catedrático principal, doctor Justo Pastor Solís Fonseca, se da inicio a la evaluación correspondiente para obtener el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones bajo la modalidad de suficiencia profesional del bachiller Medina Burga Boris Stewart, quien sustentará su tesina diseño de una red FIT con microfibra utilizando solución microcanalizada en la urbanización Higuereta, zona A, en el distrito de Surco. Los miembros del jurado, el doctor Justo Pastor Solís Fonseca como presidente, los miembros del doctor Edward José Flores Macías y el magíster César Serapio Peña Carrillo. Ahora sí, puede poner, señor Medina, 15 minutos tiene usted para su exposición, luego pasaremos a la ronda de preguntas. Adelante. Listo, ingeniero, muchas gracias. Puede presentar su diapositivas. Sí, no sé si lo pueden ver ahí. Sí, lo estamos viendo, está bien. Sí, voy a presentar, ya. Buenos días, señores miembros del jurado, soy el bachiller Boris Medina Borja. El día de hoy voy a sustentar mi tesina titulada Diseño de una red FTTH con microfibra utilizando solución microcanalizada en la urbanización Higuereta, zona A, en el distrito de Surco, para obtener el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. Tratamiento del problema. Actualmente en el Perú se están realizando los despliegues de redes ópticas FTTH a nivel nacional por parte de las diferentes empresas de telecomunicaciones para mejorar el porcentaje de penetración de banda ancha fija debido al incremento y necesidad de conectividad de los servicios de internet fijo para los usuarios, orientada por la situación de emergencia sanitaria del COVID-19. En la urbanización Higuereta, zona A, en el distrito de Surco, se presenta una problemática la cual por normas y ordenanza municipal no se permite la instalación de cableado aéreo mayor a 200 metros, limitando el alcance de las redes existentes actualmente y la atención de nuevos usuarios.
De acuerdo a cifras de OCITEL para el año 2021, en una encuesta hecha hacia los usuarios sobre los aspectos que tendrían que mejorar las empresas operadoras para brindar el servicio de Internet fijo y televisión por paga, tendremos varios de los aspectos que vamos a mejorar en esta investigación, como lo son la mejora de su cobertura, mejorar la calidad de la señal del servicio, bajar sus precios por la instalación del servicio y mejorar la tecnología con la que ofrecen el servicio. En la formulación de problema, pregunta general. ¿Cómo el diseño de una red FTTH con microfibra, utilizando solución microcanalizada, optimizará las comunicaciones en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco? Problemas secundarios. ¿Cómo el diseño de una red con microfibra, utilizando solución microcanalizada, cubrirá la demanda existente en las comunicaciones de la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco? ¿Cómo el diseño de una red FTTH con microfibra utilizando solución microcanalizada permitirá mejor capacidad de comunicación en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco? ¿Cómo el diseño de una red FTTH con microfibra utilizando solución microcanalizada reducirá los costos y tiempos de implementación en las comunicaciones en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco? Objetivo principal, diseñar una red FTTH con microfibra utilizando solución microcanalizada para optimizar las comunicaciones en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco. Objetivos secundarios. Diseñar una red FTTH con microfibra utilizando la solución microcanalizada para cubrir la demanda existente requerida en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco. Diseñar una red FTTH que permita mejor capacidad de comunicación en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco. Diseñar una red FTTH que reduzca los costos de implementación en las comunicaciones en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco. Propuesta de solución. Metodología de solución. La presente investigación busca el diseño de una red FTTH con un novedoso sistema de instalación de fibra óptica para mejorar las comunicaciones en la urbanización Higuereta Zona A en el distrito de Surco. Para esto se planteará una investigación con un método cuantitativo experimental usando métodos estadísticos a partir de la recolección de datos obtenidos del trabajo de campo y la información proporcionada por la empresa telefónica del Perú, la cual será el operador en la cual implementaremos nuestra red, considerando una población de 982 viviendas y la atención para 688 usuarios, siendo este el 70% de la penetración en la zona del proyecto, para una posterior experimentación con la red diseñada y una simulación con los parámetros teóricos establecidos para la atención de una red FTTH con el servicio de triple play. Debido a la problemática que se presenta en la Universidad Higuereta Zona A, la cual por normas y ordenanzas municipales, Ley 30.22.8 y Ordenanza Municipal número 203, no se permite el tendido de cableado aéreo mayor a 200 metros, la cual está limitando el alcance de las redes de acceso existentes actualmente y el despliegue de nuevas redes para la atención de los usuarios. Motivo por el cual se está diseñando la red FTTH de manera subterránea, solo con la atención de las acometidas hasta el usuario de manera aérea, utilizando la microfibra como medio de despliegue de la red y la microcanalización como sistema de construcción de las obras civiles. Esto con el fin de solucionar la problemática en la zona de nuestro proyecto. Desarrollo de la solución. La situación actual en la urbanización Higuereta en la zona A. En la actualidad, la urbanización Higuereta Zona A se encuentra atendida por dos redes de acceso, la red HFC y la red ADSL. Aquí podemos tener, de acuerdo al levantamiento de campo, que hay 83 viviendas atendidas por la red ADSL y 602 viviendas atendidas por la red HFC. En el levantamiento de campo, lo que buscaremos es actualizar las viviendas por manzanas y la infraestructura existente del operador telefónico del Perú, tanto la infraestructura aérea como la infraestructura subterránea. Aquí podemos ver imágenes del levantamiento de campo dentro del plano de ubicación del diseño. Aquí podemos ver la actualización tanto de la infraestructura aérea, la infraestructura subterránea y los equipos activos de las redes de acceso. Así como también hicimos una visita de campo hacia el nodo donde vamos a implementar nuestra red, que es la URA Higuereta. En la actualización de datos. La actualización de datos se dará en el programa AutoCAD para posteriormente ser emigrada al programa ArcGIS-Map, de donde podremos tabular nuestros datos. En el procesamiento de datos. Posterior a la actualización de datos, tenemos como conclusión, de acuerdo a los cuadros estadísticos, que la red HFC está atendiendo el 61% en la zona de proyecto y la red Multipar un 9%. Y hay un 30% en los cuales están dimensionados los locales comerciales, los edificios y los clientes que aún no tienen el servicio o tienen el servicio de otro operador. En el planteamiento de diseño, la red de alimentación va a ser totalmente subterránea desde el nodo Higuereta, considerando un microcable de 1.240 metros de 192 fibras
un microcable de 1220 metros de 128 fibras y un microcable de 64 fibras de 1360 metros, con la instalación de dos DBCAUs, que son las cajas de acceso universal para splitter, que lo usaremos para nuestra red de distribución, y cuatro empalmes de conexión donde pondremos la reserva de fibra óptica. Aquí podemos tener un perfil y asignación de nuestra red de alimentación, viendo de la central hasta la ubicación de nuestros DBCAUs y la ubicación de nuestros puntos de reserva óptica, ¿no? Podemos tener por dónde está pasando nuestra red en la infraestructura subterránea. Podemos también ver la ubicación de los puntos ópticos con las reservas para una futura ampliación. En la red de distribución, como lo habíamos comentado, la red de distribución será mediante el DBCAU. Aquí dimensionaremos cables de distribución y también las cajas terminales ópticas. Estas cajas terminales ópticas serán las que darán la atención hacia los usuarios. También dimensionaremos lo que son las obras civiles para hacer completamente subterránea nuestra red. Acá podemos tener la cantidad de cajas terminales ópticas que vamos a usar, que son 86. Estas cajas terminales ópticas van a dar la atención de hasta 8 a 16 usuarios. Igualmente de los cables acometidas, que serán los que ingresarán a la casa de los usuarios. Acá tendremos el perfil de asignación de la fibra óptica. Este perfil es importante para nuestra red porque nos graficará los puntos de conexión exactos dentro del DBCAU hacia los CTOs, tanto la conexión de sus splitter 1x8 dentro del DBCAU como en los CTOs. El esquema de conexión y presupuesto óptico. Acá tenemos el esquema de nuestra red, el cual se dará desde la red central pasando por el DBCAU como medio de transporte del microcable, el CTO y hasta la red de cliente, que será en la casa de los usuarios. Y también tendremos un presupuesto óptico de la red GPON. De acuerdo a lo comentado, pasando por el OLT, el ODF en la red de la central, la red de alimentación en el DBCAU con el splitter 1x8, la red de distribución con el splitter 1x8 en el CTO y la red de cliente con la instalación del PCRU, Rosetta óptica y la ONT. Tendremos que tener una pérdida aceptable de 28 decibelios para una red GPON B+. Aquí tenemos el presupuesto óptico para la red de alimentación y la red del cliente, tanto para los servicios de dúo como de trío. Podemos observar que la red de alimentación la pérdida es igual tanto para los dos servicios y que la única diferencia es que para el servicio de dúo y para el servicio de trío solamente se diferencia por la cantidad de conectores y vamos a tener una pérdida diferencial de un decibelio. La simulación de la red. La simulación de la red la haremos con el programa CPQV Sirope, el cual es el aplicativo usado por la empresa telefónica del Perú para registro y control de su red de fibra óptica a nivel nacional. Acá tendremos que ingresar los valores anteriormente mencionados, previo antes un registro de los terminales en dicho aplicativo. Acá podemos ver la simulación de la red, tanto de la red de alimentación como de la red de distribución, para verificar que nuestros equipos estén totalmente conectados. Aquí tenemos la simulación de la red, que básicamente esto reemplazaría lo que es una prueba reflectométrica con un OTDR. Lo haremos al puerto 1 y al CTO1, dándonos una pérdida máxima para la longitud de 1550 con 23.95 decibelios. Esta diferencial de pérdidas es de acuerdo a que el aplicativo no registra las reservas de cable óptico dentro de nuestra red. Acá tenemos una comparativa de costos y tiempo de instalación para cable de fibra óptica. Tenemos la comparativa tanto de costos y tiempos para la microfibra y el cable convencional de fibra óptica. Acá podemos ver el tiempo de instalación, que para menor de 300 metros para la microfibra se dará en un día y para la microfibra será en total de 5 días. Igualmente los costos se reducen. Tenemos una comparativa de costos y tiempo de instalación de la canalización, tanto de la canalización estándar como de la microcanalización, teniendo tanto el material como la mano de obra, igualmente los tiempos de instalación de cada uno de estos, teniendo como conclusión que tendríamos una reducción del 40% del costo y 60% del tiempo de instalación de esta en la red FTTH. Asimismo, tenemos la velocidad de conexión de la red de acceso actualmente junto a la red proyectada que será la FTTH, ¿no? Que tendremos velocidades máximas de subida y descarga tanto para la red SL de 24 megabits de subida y de descarga de 2.5 megabits con una latencia de 80 a 100 milisegundos. Para la red HFC de 300 megabits de subida y 120 megabits de descarga con una latencia de 5 a 15 milisegundos. Y para la red FTTH tendremos una velocidad simétrica tanto de subida y de descarga de 1 gigabit con una latencia de 1 a 10 milisegundos. En el cuadro de inversión,
El horizonte de nuestro proyecto tendríamos que instalarlo a 5 años de acuerdo a los lineamientos dados por el área de planificación de la empresa telefónica de Perú para evaluar la recuperación de inversión y generación de rentabilidad. Como es un tema de instalación de una red, tenemos que estimar los costos de trámites legales, los expedientes municipales y el estudio de impacto ambiental, que nos da un costo de 9.000 soles. El costo de la red de alimentación y distribución propiamente dicha, que será de 742.297.61 soles. El costo de la obra civil, tanto en mano de obra y material, de 694.584 soles. El costo de servicios, que serán básicamente los alquileres de las maquinarias, que 18.300 soles. Y los costos totales, dándonos un total para la inversión de 1.745.731.72 soles. En los costos de ingresos de servicio, cabe mencionar que los costos de ingresos de servicio están basados en el plan básico que ofrece la empresa telefónica de Perú a los usuarios en la ciudad de Lima. Tendremos que el costo de servicio será una tarifa mensual de 120 soles por un tiempo de 12 meses. El ingreso anual será de 990.720 soles. El costo de la instalación será de 90 soles prorrateado en 6 meses con una tarifa mensual de 15 soles, dándonos un ingreso adicional de 61.920 soles. En el flujo de caja, aquí tendremos que el flujo de caja será en un horizonte de 5 años y con una tasa de actualización del 15%, ¿no? Y vamos a generar los ingresos de acuerdo a un 10% de los ingresos generados al año, teniendo como un BAN de 1.297.054.15 soles y un TIR del 44%. En el periodo de recuperación de la inversión, tendremos que la inversión se recuperará en un año, 10 meses y 18 días. En el análisis costo-beneficio tendremos un índice de 1.62, lo que indica que por cada sol que se invierta en el proyecto se obtendrá una rentabilidad de 1.62 soles. En las conclusiones, se concluye que con el diseño de la red FTTH se podrá optimizar las comunicaciones en la Universidad Iberita Zona A en el distrito de Surco, utilizando el despliegue de tendido de red microfibra y la microcanalización como sistema de construcción para las obras civiles, logrando solucionar así la problemática de la instalación de una nueva red de acceso para los usuarios. La red FTTH nos brindará altas velocidades de conexión a comparación de la red HFC y ADSL. Esta velocidad fluctuará desde 30 megabits a 2.5 gigabits. Con el diseño de la red FTTH se logró cubrir la demanda existente de la Universidad Iberita Zona A, pasando de un 60% de la tensión máxima para la red HFC y un 9% en el caso de la red ADSL, hacia un 70% con la red FTTH, y con una reserva de atención de la red del 100% de las 982 viviendas en la zona de la Universidad Iberita en el distrito de Surco, para una futura ampliación. Con el diseño de la red FTTH se consiguió mejorar la capacidad de comunicación en la Universidad Iberita Zona A en el distrito de Surco, logrando alcanzar una mayor velocidad de conexión para los usuarios que actualmente cuentan con el servicio de las redes HFC y ADSL actualmente en la zona del proyecto, pasando de una velocidad máxima de conexión de 24 megabits para la red ADSL y 300 megabits para la red HFC, a una velocidad de conexión simétrica de 1 gigabit con la red FTTH. El diseño de una red FTTH que redujo los costos de implementación de un 40% en el costo y 60% en el tiempo de instalación, haciendo este proyecto más atractivo para la implementación por parte de la empresa operadora. Con la simulación mediante el aplicativo CPQD Sirope Telefónica de Perú con la red ya implementada, se obtendrá un total de 25.95 decibelios como pérdida total hasta la red de cliente. Esta medición nos indica que la red FTTH diseñada para su implementación se encuentra dentro de los valores óptimos para brindar los servicios de triple play mediante la fibra óptica. Con el análisis costo-beneficio se logró calcular la recuperación de la inversión donde se habrá recuperado en un año, 10 meses y 18 días. Proyectado en un horizonte de 5 años de acuerdo a los lineamientos solicitados del área de planificación de la empresa telefónica del Perú para proyectos de implementación. Recomendaciones. Revisiones técnicas en las oficinas centrales de manera periódica para poder hacer un test sobre la conectividad de la red implementada en la zona de proyecto. Se deberá priorizar que la oficina central, de donde se hará uso de la atención principal de la red FTTH, esté a una distancia no mayor de 5.6 kilómetros de la zona de despliegue de la red a implementar para brindar un mejor servicio de video a los usuarios sin atenuaciones. Es necesario un estudio complementario para crear más puntos de fibra óptica en la red diseñada, dando la atención a los locales comerciales y edificios en la zona de proyecto, abarcando de esta manera un mayor porcentaje de la demanda de la Universidad Iberita Zona A en el distrito de Surco. Realizar un estudio de análisis que permita visualizar el crecimiento de la red FTTH y los servicios que brinda, para poder así mostrar y generar más acogida a los usuarios que aún no tengan el servicio.
siendo potenciales clientes que puedan acceder al servicio que brinda la red FTTH. En un futuro cercano será necesario implementar esta red FTTH con este nuevo tipo de cable de fibra óptica, la microfibra y a su novedoso sistema de instalación para poder reducir los tiempos y costos en la instalación de las redes ópticas. Muchas gracias. Muchas gracias, bachiller Boris Medina. Vamos a pasar a las preguntas de los miembros del honorable jurado. La pregunta del magíster César Peña Carrillo. Muchas gracias, doctor Solís. Señor bachiller, buenos días. Buenos días, ingeniero Peña. Me parece bastante interesante tu trabajo, bastante completo. Sin embargo, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Para ti qué cosa es capacidad de comunicación? Ah, la capacidad de comunicación para nuestro proyecto, yo estoy tomándolo como la calidad de la red, ¿no? En este caso, la capacidad porque vamos a aumentar el ancho de banda, vamos a dar una mejor velocidad de transmisión de datos con una latencia menor. Vamos a mejorar lo que es la velocidad de subida con la velocidad de bajada, ¿no? Y vamos a poder brindar un servicio con una velocidad simétrica, ¿no? De un gigabit. A comparación de las redes ADSL y HFC que tienen velocidades asimétricas, que no se cumple tanto la velocidad de subida como la velocidad de bajada. Ya, pero es que ahí hay un error de concepto, pues, erróneamente muchos llaman velocidad, o asocian velocidad a capacidad, ¿no? Y en tus conclusiones he leído que señalas velocidad. Capacidad, a ver, ¿para ti qué es velocidad entonces? Te pregunto. Ah, es el tiempo básicamente que tarda, en este caso para nuestra red, en subir o bajar los datos de nuestra misma red, ¿no? Ya, y en tu cuadro, pues pusiste ahí un cuadro comparativo, ¿no? De las diferentes tecnologías, ADSL, claro. FTH, ¿no? Sí. Ya. Por ejemplo, en ese cuadro, no sé si lo has puesto, ¿puedes ponerlo, sí, por favor? Sí, ahí lo he puesto, no sé si lo puede visualizar. No se está visualizando. A ver, voy a apretarlo nuevamente. Ya. ¿Ahí lo puede visualizar en general? Ya. Ya, ahí, en ese cuadro. Ya. Dime, ¿cuál es capacidad y cuál es velocidad? Si es que aparece también. Claro. Me dice la capacidad y la velocidad, ¿verdad? Ah, la capacidad sería, en este caso, el ancho de banda de nuestra red, ¿no? Y la velocidad sería, como le comenté, la velocidad tanto de subida y bajada, ¿no? Yo implementé esto, como le digo, perdón, dimensioné esto en mis conclusiones, capacidad teniendo, abarcando ya la velocidad, el ancho de banda y, como le digo, la latencia, ¿no? A ese concepto fue el que yo tomé para ejecutar mi conclusión. Ya, pero el ancho de banda está asociado también a una amplitud de onda que es utilizable a través del medio que se dispone. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando pues de la cantidad de bits por segundo, ¿no? Se puede transmitir. Otra cosa es velocidad, ¿no? Claro, en este caso nuestra capacidad de ancho de banda, como es una red FTTH, será de gigabit, ¿no? Es una red pasiva óptica en la cual tenemos capacidad de gigabit. Ok. Cuando señalas tú, por ejemplo, a ver, haces una comparación de la implementación tradicional o instalación tradicional de, en este caso, de redes de fibra óptica, y has puesto tus imágenes ahí, ¿no? Prácticamente las zanjas que afectan, ¿no? El medio ambiente. Sí, claro. A diferencia de la tecnología de microcanal. En conclusión, ¿cuál sería el impacto ambiental, no? Ah, claro. Esta tecnología con respecto al métodos anteriores que has presentado. Claro, el impacto ambiental básicamente es en la instalación de las microzanjas. Estas microzanjas, como le comenté ahí, incluso lo puede ver en mi trabajo,
son de medio centímetro hasta 3 centímetros para la construcción de esta microcanalización, de 20 centímetros de profundidad a comparación de una canalización estándar que será de 70 centímetros de ancho y 2 metros de profundidad. Esto nos da un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros para desarrollar esta microcanalización tendríamos que hacer un estudio complementario si lo haríamos con una canalización estándar, debido a que la microcanalización la podemos instalar por encima de los demás servicios y podemos reducir tanto el impacto ambiental en la zona para la reposición de las veredas, de las vías. Incluso esta microcanalización se puede instalar en jardines, entonces el tema de reposición y reparación de veredas o de zonas asfaltadas donde se vaya a hacer la canalización estándar es mayor, tiene un mayor tiempo de días. Y esto, usando la microcanalización, como le digo, lo podemos usar encima de los demás servicios, no tendríamos que hacer un estudio complementario pidiendo las redes, tanto de agua, eléctrica, de gas, para poder dimensionar nuestra canalización, ¿no? El impacto ambiental sería básicamente en el tema de las reposiciones de las veredas, construir o la circulación de los vehículos incluso, porque cuando nosotros hacemos una canalización estándar, tenemos que cerrar una vía completa o media vía, si es que es una vía de 3.5 metros de doble vía de pista, ¿no? En cambio, para aquí, como se va a hacer paralelo a la berma, esto incluso no tendríamos que cerrar toda la vía, solamente el impacto sería mínimo, ¿no? A comparación de una canalización estándar, ¿no? Sería interesante que complementes tu trabajo con el impacto ambiental, ¿no? Porque realmente el tema de ruido, el tema de tiempos de permanecer clausurada una vía, la cantidad de polvo que afecta a las diferentes viviendas, negocios, el tráfico que se genera, es decir, se afectan importantes cantidades de horas hombres, ¿no es cierto?, en un trabajo de implementación de, en este caso, de fibra óptica a través de zanjas, ¿no?, a diferencia de lo que has presentado. Entonces, yo te recomendaría de que complementes, ¿no?, el trabajo que has presentado con un pequeño análisis del impacto ambiental también, que se reduce significativamente con esta tecnología. Sí, ingeniero, justamente ese análisis que usted me dice, eso se hace mediante una consultora ambiental. Entonces, la consultora ambientalista en este caso tiene que recibir el expediente con el plano de proyecto con las fichas, dando la dimensión del proyecto. Entonces, como este era un diseño, no tuve esa opción de yo poder mandarle, en este caso, a la consultora ambientalista el expediente de impacto ambiental, ¿no?, en el cual dimensionamos en la zona de trabajo, las canalizaciones, las ubicaciones. Entonces, como fue prácticamente un diseño, ¿no?, en este caso es un pre antes de la implementación, no tuve esa opción para ingresar esos parámetros, ¿no? Sí, pero tú lo puedes hacer, o sea, no necesitamos de un estudio, o sea, estamos en capacidad también de hacer un análisis de impacto ambiental en base y en función a las experiencias que tenemos, ¿no? A ver, ¿no? Sí. Tú lo has puesto ahí. Sí, lo he puesto de manera, a grosso modo, lo he puesto días, en mi investigación, ¿no? Por un tramo, 5 días frente a un día, o sea, sí, claro. Ya tienes una reducción tremenda, así que no necesito de un gran estudio, o sea, es un análisis de impacto ambiental que tú lo puedes hacer, puedes establecer y determinar, y de esta forma también enriquecer tu trabajo. ¿Ya? Sí, okay. Ingeniero. Sería todo, y doctor Manrique. Gracias. Muchas gracias, magíster César Peña. Doctor Solís, perdón. Pasamos, de nada, pasamos el turno de las preguntas al doctor Edward Flores Macías. Muchas gracias, doctor Solís. Bachiller, buenos días. Medina, bachiller Medina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, a ver, vamos a hacer las preguntas base. Es un diseño el que nos estás presentando el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya, listo. Pero en el trabajo no veo las alternativas propuestas. ¿Cuántas alternativas ha habido para este diseño? Ah, ya. Justamente, ingeniero, lo que pasa es que como hay unas leyes que están ahorita actuales para, en este caso, los distritos de Lima Metropolitana, que serían la ley, como lo comenté, 30.22.8 y la ordenanza municipal 203, estas
estas leyes no permiten, en este caso, el despliegue de redes aéreas. Entonces, la única manera que nosotros llegamos a poder tener una solución de esta problemática era siendo una red, como le digo, 100% canalizada, subterránea. Entonces, nosotros proyectamos una anteriormente, bueno, yo trabajo en este caso para el área de planta externa de Telefónica, proyectamos una red con fibra óptica convencional. Pero en este caso proyectamos una red no convencional, siendo de manera aérea. Pero igualmente la municipalidad y la junta de propietarios de la zona no nos dio el alcance para poder, no nos permitió el acceso para poder desplegar este tipo de redes. Entonces la única solución que tuvimos nosotros es diseñar una red subterránea. Y en este caso yo hice la propuesta del diseño de hacerla con la microcanalización y la microfibra para el tema del impacto de los tiempos y también de los costos de la implementación. O sea, solamente la única opción que yo vi viable, aparte de la red convencional, fue la red mediante la microfibra y la microcanalización. Ya, eso, por ejemplo, lo que nos comentas, debe reflejarse siempre en el trabajo. O sea, si tú haces un diseño es porque has visto varias alternativas, y si ya las alternativas, por ejemplo, no cumplen, ¿no? Como nos comentas, por regulación, o por tema de permisos, o por tema de costos o afines, se tienen que detallar. Porque nosotros no podemos decir, pues, que acá nuestro bachiller el día de hoy, Boris Medina, solamente conoce un tipo, una forma de alternativa, y por eso se tiene que implementar de esta manera, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro, pues, todas las alternativas posibles y por qué ha decidido optar por una. Ya, otra pregunta, a ver, vamos, ya que es un diseño. ¿Cuál sería la metodología de proyectos asociada para que se pueda realizar la implementación de este diseño? La metodología de proyectos, claro. La metodología de proyectos que nosotros usamos, en este caso, fue una metodología con un diseño cuantitativo, ¿no? En el cual nosotros vamos a poder cuantificar los valores, los parámetros obtenidos tanto de la información recabada por la empresa telefónica de Perú, en caso nos dan las fichas junto a los parámetros, junto a los terminales activos y junto a las redes existentes actualmente, y la información que nosotros recabamos en base al levantamiento de campo, ¿no? La cual fue la actualización de las viviendas, ¿no? Porque como lo comentaba en mi presentación, no solamente tenemos que actualizar las viviendas, sino también tenemos que actualizar la infraestructura activa, porque no todos los postes están operativos, no todas las cámaras están operativas y no todas las canalizaciones junto a sus ductos están operativos, ¿no? Entonces nosotros hicimos un diseño, como le digo, con un enfoque cualitativo, ¿no? Con un exploratorio también para ver la problemática en este caso de la urbanización, ¿no? Y ya, eso por ejemplo que me comentas son los indicadores. Eso por ejemplo es parte del análisis o parte de la medición en el caso, por ejemplo, de que se haga la implementación correspondiente. Tú con esos indicadores puedes medir, por ejemplo, si es que se logró cubrir la expectativa o no. Pero todo diseño, todo proyecto tiene que tener una metodología, principalmente porque tú enfocas el diseño. Cuando nosotros hacemos una cualquier realidad, cualquier actividad que sea diseño, debe permitir indicar también el marco en el cual pues, se va a hacer la implementación. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son las etapas, por ejemplo? ¿Cuáles son la planificación que debe tener? ¿Y cuáles son los resultados que se espera? Porque es parte del diseño, ¿no? ¿Cómo confirmo yo, por ejemplo, que tu diseño funciona? Claro, lo que pasa es que yo, en ese punto que usted me dice de los procesos, yo lo he explicado con los procesos, en este caso, de a seguir para el diseño, ¿no? En este caso, como le digo, la única manera que nosotros vimos para instalar esta red, como le digo, subterránea, y probarla fue mediante las bases teóricas, ¿no? En este caso de las implementaciones de redes ópticas FTTH. Entonces, nosotros solamente comprobando el valor teórico y mediante una simulación, como le digo, de manera en un aplicativo, simulando un OTR, una prueba reflectométrica, pudimos asegurar que la red es posteriormente factible para la implementación, ¿no? Porque cumple esos dos valores, como le digo, teóricos, porque estos valores ya han sido demostrados. Estos valores incluso están en estándares para la ITU, ¿no? Y entonces, como le digo, eso fue la manera en que nosotros pudimos demostrar la implementación, la futura implementación de nuestra red con el diseño, ¿no?
Sí, un último alcance respecto a lo que nos estás comentando. Te comentaré, pues, que cuando es un proceso de simulación, si nosotros ponemos los estándares, ¿no?, permitidos por la industria, es obvio que esa simulación siempre va a salir favorable, ¿no? No va a tener realmente, pues, eventos adversos si estoy poniendo ya los estándares de la industria. Entonces, ahí, por ejemplo, como diseño, ¿cuáles son los elementos que has considerado adversos, por ejemplo? Adversos para el diseño. Ah, ya. Los factores que hemos considerado en este caso adversos para nuestro diseño sería a la hora de dimensionar la capacidad de la red. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en este caso, al ser una estructura FTTH, no estamos dimensionando en este caso la participación de los usuarios que son locales, comerciales o edificios, porque esto se hace con otra arquitectura de red, ¿no? Y algunos, en este caso, viviendas, que no tienen ningún tipo de servicio. Por eso es que nuestra red está implementada al 70% de la atención activa por parte de las redes HFC y ADSL y con una reserva del 100%, ¿no? Entonces, al nosotros dimensionarlo de esa manera, tenemos que tener una lógica para la atención de cada una de estas viviendas. Entonces, eso es ahí donde se complica por el tema de que nosotros tenemos que hacer un estudio complementario y dimensionar cuáles son las viviendas y cuáles van a ser los locales que no vamos a atender, en este caso, para nuestro diseño, ¿no? Y un último comentario ya para finalizar, y espero que lo tenga en cuenta, señor bachiller, candidato ingeniero el día de hoy, es que nosotros no podemos hacer un diseño pensando en que no va a alcanzar la cobertura. Eso es un error muy grave desde el punto de vista de ingeniería. Nosotros hacemos un diseño pensando que vamos a poder cubrir todo lo que se necesita, no pensando en que no va a alcanzar la cobertura de lo que voy a hacer. Mucho cuidado, señor bachiller. Creo que se ha enfocado mal mi respuesta. Me refiero a cuando usted me dice los déficits para atender esta red. Como le digo, fue en este caso el dimensionamiento de todos estos locales comerciales. Como le digo, nosotros en el trabajo de campo incluso tuvimos unos problemas en los cuales, que usted sabe que cuando se ingresa a un edificio tienes que tener un permiso anticipado. Tienes que tener, por ejemplo, también un acceso, porque no se puede dimensionar o no se puede hacer un levantamiento de campo de edificios solamente con los intercomunicadores que está afuera de las casas o en este caso de los edificios. Entonces, nosotros también tenemos que dimensionar la red por donde se va a instalar este servicio. Y en este caso, la red interna del edificio solamente lo lograremos haciendo un trabajo de campo adicional. Entonces, mi red está diseñada, como le digo, al 100% incluso. Está con reservas ópticas incluso para una atención de zonas aledañas. O sea, el término dimensionado 70% es para cubrir la demanda actual. Pero si en algún momento algún cliente de esta organización quisiera el servicio, la red está con la capacidad de atender al 100%. Hoy eso justamente lo puse en mis conclusiones, ¿no? Ya, mucho mejor el entendimiento de la respuesta anterior. Sí, por el enfoque. Listo, eso sería todo. Gracias, doctor Solís. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Flores. Doctor Solís. Sí. ¿Quiere añadir una pregunta? Doctor Solís. Solamente un pequeño alcance justamente sobre este temita que acaba de tener este doctor Flores con nuestro bachiller. Hoy en día, pues, muchas viviendas se venden y se convierten en edificaciones, ¿no? Entonces, la planificación para poder atender esa nueva demanda tiene que estar presente también en un diseño, ¿no? Entonces, porque de una vivienda o de una familia o de dos familias pasan a tener 20, 30 familias. Entonces, eso es importante, ¿no? En las consideraciones futuras también. Justamente también he hecho un estudio complementario que está dentro de mi trabajo, en el cual ya dimensionamos la atención de los edificios y locales comerciales, que ya con esto alcanzaríamos hasta el 81% del porcentaje de penetración dentro de la zona. O sea, sí lo dimensionamos también, ¿no? Incluso vimos cuáles son los terrenos sin construir, los edificios que están construyéndose y demás, ¿no? Correcto, doctor Solís. Eso era todo. Gracias, señor bachiller. Muchas gracias.
Magíster César Peña, yo creo que es muy importante sus aclaraciones. Bachiller Boris Medina. Sí, dígame. No sé si puede mostrar las primeras diapositivas. Sí, ahí está. ¿En qué parte, doctor? La primera, usted me está mostrando la del número 22, a ver las primeras. Ahora estoy mostrando la número 1, el tratamiento del problema. Yo no lo veo. A ver, lo voy a proyectar nuevamente. Ya, ahora sí, planteamiento del problema. ¿Ya qué significa FTTH? Es una arquitectura de red de fibra óptica en la cual la atención se da hasta los usuarios, ¿no? Es Fiber to the Home. ¿Cuál es la definición de esa sigla? Fiber to the Home, fibra hasta el hogar. Ok. Entonces vayamos a otra pregunta. Sí, ¿cuáles son las variables que usted ha considerado dentro del diseño? Las variables que hemos considerado dentro del diseño es el porcentaje de penetración de la zona de proyecto, que será el 70%. Sería, más que una variable, sería el indicador de qué variable. De la variable, en este caso de proyección, cuantitativas que necesitamos para nuestro proyecto, ¿no? Que vamos a poder cuantificar. Ya, usted me está hablando del porcentaje de penetración, pero ese sería un indicador que correspondería a qué variable. A una variable cuantitativa. No, pero ¿cuál es esa variable? A ver. Sería una variable técnica, ¿no? Cuantitativa para poder hacer eso. Ya puede ser cualitativa o cuantitativa, pero ¿cuál es el nombre de esa variable? Se refiere en el diseño como muestra. Diseño es variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, has estado hablando de capacidad, de velocidad. ¿Tú has considerado estos términos como variables de diseño? Claro. En este caso es como una comparativa, en este caso teórica, ¿no? Una comparativa, en este caso, con variables teóricas. Porque, como le digo, estas redes ya están demostradas. El porcentaje de penetración, ¿a cuál de las variables corresponde? A la variable del alcance del proyecto. Del alcance de nuestro proyecto, ¿no? El alcance del proyecto, referido a qué, a la... Al diseño de la red FTTH, en este caso. Ya. ¿Con respecto a qué? ¿La red FTTH con respecto a qué? Con respecto a la atención de los usuarios en la organización Higuereta Zona A. Ok, con una tecnología anterior, supongo. Claro, como yo lo había mencionado, hay dos tipos de tecnologías anteriores ahorita en la organización Higuereta Zona A, ¿no? La tecnología que vas a reemplazar con la FTTH, ¿cuál es? La HFC y la ADSL. Ya. Muy bien, entonces, ese porcentaje de penetración sería un indicador de justamente esta variable, de FTTH, de esta tecnología. Claro, sí, en base al porcentaje de penetración. Otra pregunta. Sí. Quisiera que seas claro en el sentido de decir si capacidad, ¿no es cierto?, de la red es lo mismo que velocidad en la red. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? No. Son diferentes, pero... ¿Qué es la capacidad de la red? La capacidad de la red sería básicamente el ancho de banda de nuestra red. El ancho de banda de nuestra red. ¿Qué significa tener un buen ancho de banda? Es la capacidad de datos. En términos prácticos, ¿qué gana un mayor ancho de banda? Claro, es la capacidad de datos que podemos transmitir en nuestra red, ¿no? Es la capacidad que podemos transmitir en nuestra red, la capacidad máxima. En este caso, el ancho de banda puede ser en gigabit, puede ser en megabits o en kilobits. Eso significa más datos. Claro, exactamente. Mayor ancho de banda significa que puedes transmitir más datos. Sí, correctamente. ¿Y la velocidad qué sería?
Ese es la velocidad, como le digo, vendría a ser de manera proporcional al ancho de banda, ¿no? Sería el tiempo que se tarda en este caso en subir o bajar datos de la red, ¿no? Y esta, como le digo, está medida en bits, ¿no? En bits por segundo. Cantidad de datos por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Cuál es su unidad de tiempo? ¿Es segundo, microsegundo? ¿Cuál es? Milisegundos. Milisegundo, correcto. Ya. Sí. También los miembros del jurado le han hecho preguntas con respecto al entorno, ¿no es cierto?, en el cual se da este proyecto. Y es muy importante. ¿Quién le va a proporcionar el mayor ancho de banda a tu proyecto? La red FTTH. Definitivamente la red FTTH. Porque es una red JPON. Es una red pasiva. ¿Quién te va a proporcionar esa red FTTH? La empresa telefónica del Perú, como lo había comentado. ¿Y a la empresa telefónica quién le proporciona? Esto viene de acá, de una red de redes, ¿no? En este caso. Es una red de redes que viaja a través de líneas subterráneas que llega acá, en este caso, a Perú. Ya, ¿Cuál es la relación entre esta red FTTH, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la red dorsal de fibra óptica. ¿Tiene alguna relación? ¿Va a haber algún impacto de la red dorsal de fibra óptica sobre estas redes? Claro, la red dorsal de fibra óptica en este caso es la red principal, ¿no? La red troncal, como le podríamos llamar nosotros. Y esta red FTTH, como le digo, viene a partir de esas atenciones. ¿Va a ayudar esa red a tener mayor capacidad, por ejemplo? Claro, mayor capacidad, de atención dentro de, en este caso, de Lima, ¿no? O es para la zona donde no hay internet. ¿En mi proyecto? ¿Se refiere a mi proyecto? No, la red dorsal de... La red dorsal es a nivel nacional, como le digo, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio? ¿Está hecho para poner internet en la zona donde no hay, o es para mejorar, digamos, la capacidad y la velocidad de los datos en zonas donde ya hay, como es el caso, pues, de Lima, ¿no? Y Guereta. Claro, es ambos, doctor. ¿Por qué ambos? Porque primero, la red dorsal va a pasar, como le digo, a nivel nacional. Entonces, hay una red ya establecida acá en Lima, ¿no? Y en otras provincias. Eso va a mejorar, en este caso, la velocidad, el ancho de banda. Y ya, va a poder dar un alcance mayor, ¿no? En las zonas que no tengan internet. Otra pregunta. ¿Calidad de la red es lo mismo que capacidad de la red y velocidad en la red? Yo lo he tomado con el enfoque de que calidad, en este caso, es de acuerdo a la muestra de nuestra red, ¿no? En el cual se mejora una velocidad, en este caso la latencia es menor. Entonces yo lo he tomado como ese enfoque. Entonces tú te retractas de lo que contestaste, de que mayor capacidad, ¿no es cierto?, mayor velocidad es lo mismo que calidad. ¿Lo ratificas o te retractas? No, lo ratifico, claro. Si a mayor velocidad, menor latencia, en este caso, en la respuesta de los servicios, es una mejor calidad de la red, ¿no? A ver. O sea, para ti, aumentar la capacidad de la red, aumentar la velocidad de transmisión de los datos, correcto, ¿no es cierto?, automáticamente implica, digamos, una mayor calidad. Claro, es una mejor calidad del servicio, ¿no? Como le digo, vamos a darle a los usuarios una alternativa mejor, ¿no? En este caso, con la migración de este servicio, ¿no? Pero la calidad más importante es la que viene del usuario. Claro. O sea, justamente, cuando recibe el servicio. Sí. O sea, con aumentarle la capacidad de la red y con aumentar la velocidad de transmisión de los datos, no necesariamente y en forma automática, tú estás dando calidad al usuario. El usuario tiene que calificar, claro, esa calidad de servicio. O sea, la calidad de servicio no va a estar definida, pues, en el momento de diseñar, sino en el momento en que ya, digamos, opera el servicio, y usted puede preguntarle a los usuarios si nota, digamos, una mejor calidad de servicio, si ha mejorado su servicio. ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que ahí tienes una confusión conceptual entre lo que serían las causas posibles de la calidad y la calidad propiamente dicha. Eso es todo.
Ya, gracias, doctor. Muchas gracias. Estamos en la sala. Vamos a continuar con el acto público de sustentación del bachiller Boris Medina. El magíster José Rosales va a dar lectura al veredicto del jurado. Vamos a dar lectura al acta sobre el veredicto del jurado. Acta de examen virtual para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. Siendo el viernes 22 de abril de 2022, bajo la presidencia del catedrático principal doctor Justo Pastor Solís Fonseca, se procedió a la evaluación de la tesina, de la exposición de la tesina del bachiller Medina Burga Boris, quien sustentó su tesina diseño de una red FIT con microfibra utilizando solución microcanalizada en la urbanización Higuereta, zona A, en el distrito de Surco. Los miembros del jurado, doctor Justo Pastor Solís Fonseca como presidente, el doctor Eduardo José Flores Macías como miembro del jurado y el magíster César Serapio Peña Carrillo también como miembro del jurado, después de la deliberación dieron como resultado aprobado por mayoría, quienes dan fe y firman lo expresado. Bachiller Boris Medina. Sí, doctor. A mérito del resultado y en nombre de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática y del jurado calificador, me complace otorgarle la cinta y la medalla que lo acreditan que ha aprobado, por cierto, esta sustentación, y que lo convierten en un flamante ingeniero de telecomunicaciones, obviamente de manera virtual. A continuación vamos a pasar al juramento de estilo, siempre y cuando que usted, digamos, sea de la religión católica, ¿no? Y acepte, digamos, la juramentación en estos términos. Sí, doctor, soy católico. Muy bien. Entonces, ya que le he impuesto la cinta, la medalla, se ha leído el resultado, entonces, juráis, ingeniero Boris Medina, juráis, por Dios, la patria, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática, y los Santos Evangelios, cumplir y desempeñar leal y eficientemente la profesión de ingeniero de telecomunicaciones que hoy le estamos confiriendo? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria, la universidad, la facultad os premie. De lo contrario, os lo demando. Felicitaciones,
flamante ingeniero Boris Medina, ingeniero de telecomunicaciones. Muchos éxitos en su desempeño profesional, ¿no? Y que todos sus objetivos y planes se cumplan. Y también decirle, pues, a nuestros ingenieros, en este caso, que la formación, sobre todo en este siglo XXI de cambios profundos y rápidos, no termina, ¿no es cierto?, en adquirir, pues, una meritoria profesión, sino podrían seguir con el grado de maestría y doctorado, para el cual tu alma mater, de la que no te vas a desvincular, porque vas a formar parte siempre de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ofrece la maestría, pues, en lo que es tecnologías de la información en nuestra universidad. Igualmente, pues, ingeniero Rosales, que los trámites sean, pues, diligentes en la oficina de grados y gestión del egresado, a fin que nuestro flamante ingeniero, también para ejercer plenamente su profesión, pueda inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú en su capítulo correspondiente. Nuevamente, mis felicitaciones, ingeniero Boris Medina, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, miembro del jurado. Felicitaciones, Boris. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el siguiente. Continuamos con el señor Rampas Gutiérrez. ¿Se encuentra presente? Sí, buenos días, jurado. Sí. Ah, señorita, por favor, prenda su cámara, preséntese y diga su DNI, su número de DNI. Buenos días, mi DNI es 72789977. Perfecto. Entonces, el doctor Solís va a dar algunas indicaciones, para luego yo leer el acta. De acuerdo. Con mucho gusto, magíster José Rosales Fernández, bachiller Rampas. La exposición que va a tener a cargo tiene un máximo de 15 minutos, razón por la cual enfóquese en el problema, los objetivos, el método, si es que, digamos, hay un método seguido, la descripción de la propuesta, la evaluación técnico y económica de la propuesta, las conclusiones y las recomendaciones. A continuación, el magíster José Rosales va a dar lectura a la resolución. A ver, vamos a dar lectura al acta del examen virtual para optar el título profesional de ingeniero de telecomunicaciones. En la plataforma virtual de la Universidad Nacional Federico Villarreal, siendo las 11 y 2 minutos del día viernes 22 de abril de 2022, bajo la presidencia del catedrático principal doctor Justo Pastor Solís Fonseca, se va a proceder a la evaluación de la tesina de la modalidad de suficiencia profesional de la bachiller Rampa Gutiérrez Jersey Shirley. Gracie Shirley, quien sustentará su tesina titulada Implementación de un enlace de fibra óptica para la mejora del servicio de Internet en la empresa Resimplast Lima 2021. Los miembros del jurado, el doctor Justo Pastor Solís Fonseca como presidente, el doctor Edward José Flores Macías como miembro, el magíster César Serapio Peña también como miembro. Listo, doctor. Bueno, señorita, puede, creo, ya proceder. Ya le dieron 15 minutos para que usted exponga. Presente su diapositiva. De acuerdo. ¿Se logra visualizar? A ver. Sí, se está cargando.
Ya, ahí está bien, ¿no? No hay nada. Ahí hay está una parte en blanco. Ah, ahí sí, ahí apareció. Era cuestión, creo que avance. Ya, ok. Ahora extiéndalo, sí. ¿No? Extiéndalo. ¿Se logra visualizar? No se está viendo. Está viendo solamente el cursor. ¿Ahí logran ver? No, en el momento no, todavía. No sé qué ha pasado. Pero ponga su presentación, no importa la anterior, la que estuvo antes de amplificarla. Sí. Pantalla completa, comparta, por favor, de repente. Claro. Ya. ¿Ahí logran ver? No la estamos viendo. Me da unos segundos nada más, voy a abrir otra laptop. Le damos. Y a ver, me estoy uniendo a la reunión de otra laptop. Si me pueden aceptar. Ya, ahí estamos viendo su presentación. Ya, ¿está bien? ¿Puedo dar inicio, por favor? Voy a empezar. Audio, no hay audio. Prenda su micro. Está sin audio. No tiene audio, señorita.
Ah, ya, recién lo he aprendido. No, tampoco. A ver. No, Gracie, no, no se te escucha. Tienes que encenderte. Estás conectada con dos dispositivos. Enciende el micrófono de uno de ellos, por favor. Me parece que con la laptop que te has conectado en este momento, CC no tiene micro. Por favor, desactiva el micrófono y activa el del otro dispositivo. Disculpen, no sé qué está pasando. A verle. ¿Logran visualizar ahí? Ahora sí se ve. Desde el inicio, por favor. Ya. Ya, inicia nomás, por favor. De una vez. Y lo abre, de repente se malogra nuevamente. ¿Qué pasó? No me está permitiendo mi equipo en mostrar en pantalla grande. No, así como está nomás ya hágalo. No trate de hacerlo, porque ahí se malogra, creo. Sí, ya me importó. Ya está bien, ahí realice su exposición de una vez, señorita. Sí, disculpe que voy a presentar así. Ya, buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar mi implementación de un enlace de fibra óptica para mejorar el servicio de internet en la empresa Resimplas. El contenido que va a tener mi tesina, en este caso, es el planteamiento del problema, propuestas de solución, análisis de resultado, conclusiones, recomendaciones. Dentro del planteamiento del problema vamos a determinar qué es la determinación del problema, formulación del problema principal, objetivo principal. Dentro de la propuesta de solución, metodología de solución, desarrollo de solución, factibilidad técnico-operativa, el cuadro de inversión y el análisis de resultados que contiene el análisis de coste-beneficio. Con respecto al planteamiento de problema, aquí la empresa presentaba, bueno, yo pertenezco a la empresa de Optical Network, lo cual el cliente, que es la empresa Resimplas, solicitó un requerimiento para obtener lo que es el servicio de internet de fibra óptica con el propósito de mejorar su servicio, ya que contaba anteriormente con el servicio de ADSL y cobre con otro proveedor. Y esto le ocasionaba como consecuencia deficiencia de su servicio de internet. Por ello, tenía como consecuencia congestionamiento, saturación, indisponibilidad, altos tiempos de respuesta. Y con ello se veía reflejado en los problemas en la productividad a nivel económico. Problema principal. ¿Cómo la implementación de un enlace de fibra óptica mejorará el servicio de internet en la empresa Resimplas? Problemas secundarios. ¿Cuál es la topología física de interconexión de equipos que componen el enlace de fibra óptica con el propósito de mejorar el servicio de internet en la empresa Resimplas? Problemas secundarios. El segundo, ¿cuál es la potencia en el receptor del enlace de fibra óptica que garantice mejorar el servicio de internet en la empresa Resimplas? ¿Cuál es el rendimiento promedio de carga y descarga de datos, así como el promedio de latencia del enlace de fibra óptica con el propósito de evidenciar la mejora del servicio de internet de la empresa Resimplas?
El objetivo principal, implementar un enlace de fibra óptica para mejorar el servicio de Internet en la empresa Resimplas. Objetivos específicos, esquematizar la topología física de interconexión de equipos que componen el enlace de fibra óptica con el propósito de mejorar el servicio de Internet en la empresa Resimplas. Segundo objetivo, calcular la potencia en el receptor del enlace de fibra óptica que garantice mejorar el servicio de Internet en la empresa Resimplas. Tercer objetivo, determinar el rendimiento promedio de carga y descarga de datos, así como el promedio de latencia del enlace de fibra óptica con el propósito de evidenciar la mejora del servicio de Internet en la empresa Resimplas. La metodología de solución aquí, de acuerdo al diseño que hice, fue experimental. Y hice aquí mi propuesta de solución en base de 5 etapas. La primera etapa es la identificación de ubicación geográfica de las estaciones terminales del enlace de fibra óptica. Segunda etapa es identificación de validación de disponibilidad de MUFAS. Tercera etapa es determinación de topología física de interconexión de equipos que conforman el enlace de fibra óptica. Cuarta etapa es identificación del equipo receptor óptico. Quinta etapa es el tendido de fibra óptica a través de postes de luz o postes de optical network. Y por último, se realiza la medición de indicadores de rendimiento del servicio de Internet. Dentro del desarrollo de solución, aquí tenemos la primera etapa, que es justamente identificar, en este caso, la ubicación geográfica, tanto del nodo, que viene a ser aquí la leyenda, el dibujo de color celeste, viene a ser el nodo y el cliente. Dentro de ellos se encuentran justamente 5 MUFAS que van a pertenecer dentro del recorrido de la fibra. En este caso, el siguiente es poder identificar también el equipo dentro del nodo, qué equipo se va a adaptar para poder implementar el enlace de la fibra, ¿no?, para este cliente. Dentro de ellos también tenemos lo que es las MUFAS, descripción de las MUFAS, cuántos hilos contiene cada MUFA y cuántos hilos libres tiene cada MUFA. El siguiente es ubicar el equipo apropiado del equipo router que va a ser instalado en el lado del cliente, ¿no?, de acuerdo al ancho de banda que va a contratar. En este caso es de 100 megas, pero se ha considerado un enlace de 150 megas, debido a que en Optical Network tienen la oportunidad de adquirir un servicio, un upgrade temporal de 3 días sin costo adicional, ¿no? Y para eso, bueno, se considera, ¿no?, un ancho de banda adicional. En el desarrollo de la solución, de manera teórica, aquí vamos a presentar lo que es el cuadro. Este cuadro es obtenido de Optical Network. De acuerdo a ello, vamos a realizar lo que son las mediciones teóricamente, ¿no? Se va a obtener los valores. Como resultado, ya se tiene de momento la potencia de transmisión, que es en el nodo, y con esto vamos a validar lo que es la potencia de recepción de manera teórica, adicionando que son las pérdidas de fusión, pérdidas por atenuación de acuerdo al kilómetro que se tiene, y con esto se obtiene que es la potencia de recepción menos 7.48 dBm, que es, este va a ser como una potencia de umbral que debe llegar al receptor óptico para garantizar lo que es el servicio de Internet. En las últimas pruebas que se realizó de rendimiento de carga y descarga de datos, aquí se hizo un diseño muestral. Los datos que se tiene del enlace de cobre son obtenidos a raíz del cliente, ¿no? Se le brindó un diseño muestral que por cada tiempo, en este caso es igual, ¿no?, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, por cada tiempo le muestre o identifique cuánto de ancho de banda está traficando en tiempo real, ¿no? Y de acuerdo a ese diseño muestral, nos brindó el promedio que obtuvo, ¿no?, que es de 4.32 en megas en lo que es en carga de datos y descarga 13.34 megas. Ahora, el diseño muestral por parte de Optical Network, al momento ya de las validaciones, también se hizo un diseño muestral de 7 de la mañana a 1 de la tarde, lo cual se hizo un monitoreo con lo que es la plataforma Observion que maneja Optical Network, del cual se pudo observar que a las 10 y 40 de la mañana, por ejemplo, sí está llegando al ancho de banda contratado, donde justamente realizó una saturación de su enlace. No se puede observar con respecto a la carga de datos, ya que el cliente no contaba con archivos para poder subir y poder identificar si llega, ¿no? Pero con esto ya basta, porque en realidad para la fibra óptica es simétrico, tanto subida y bajada es
tiene el mismo ancho de banda, ¿no? Con esto se demuestra que en un promedio mejoró lo que es con el servicio de fibra óptica en un 48.61% respecto a la velocidad de carga de datos y en un 33% respecto a la velocidad de descarga de datos. Aquí tenemos la prueba de potencia que se puede obtener aquí de parte del equipo de transmisor y se puede demostrar lo que es la potencia de recepción. Con estas pruebas aquí se identifica que en la potencia de recepción se tiene menos 7.06 dBm, lo cual es, se acerca a cero al umbral que teníamos teóricamente, ¿no? Que era de menos 7.48 dBm. Y con respecto a las pruebas, del PIN o la latencia, el cliente con el ADSL presentaba una latencia de 100 milisegundos, lo cual eso también le ocasionaba mucha congestión, ¿no? De su servicio, intermitencia, lentitud. Por ello, con el enlace de fibra óptica, si bien la imagen se muestra, el promedio es de 33 milisegundos, lo cual se ha realizado una reducción del 67% de la latencia. En el cuadro de inversión, aquí se tiene lo que son los materiales, el servicio de implementación. En los materiales, dentro de ellos se encuentra el tendido de fibra, el router, las cajas de empalme, las rosetas, lado nodo, lado cliente, conectores. En todo ello suma de 4,953.17 soles. Y con respecto al servicio de implementación, tanto diseño, tendido de fusión, de fibra óptica, instalación de equipos, sale 3,905 soles, lo cual es una sumatoria de 8,858.17 soles. En análisis de costos se hizo un comparativo tanto de la situación actual como la situación mejorada. Aquí con respecto al servicio de internet, se toma en cuenta la disponibilidad de la red y entre otros que son los mantenimientos de los equipos del cliente. Aquí el cliente con la situación actual que tenía en ese momento del servicio de ADSL pagaba 345 soles. Ahora con la situación mejorada, que es la implementación del enlace de fibra óptica, va a realizar un pago de 1,976.25 soles. Con respecto a la disponibilidad de la red, si bien con el ADSL no es, su disponibilidad no se mantiene, siempre tiene ciertas interrupciones, lo cual disminuye. Aquí el cliente también por esa parte nos brindó que es del 95.6%. Y la empresa, si hablamos a nivel de económico, la empresa por hora está ganando 233.33 soles. Lo cual, si en este caso aquí de disponibilidad tenemos el 4.4%, si hablamos en horas, esta indisponibilidad me va a generar un gasto de 7,391.89 soles. A comparación, lo que es, se está tomando el 99% con la situación mejorada de la fibra óptica, lo cual tiene el 1% de indisponibilidad, lo cual estaría perdiendo 1,679.98 soles. Con respecto al mantenimiento, lo mismo, se realiza un pago, el cliente de 102 puntos soles y con la situación mejorada de la fibra va a realizar un pago de 157 soles. Si al final en todo esto sacamos la conclusión entre beneficio y costo, una comparación, el cliente al final lo que va a realizar es un beneficio al final. ¿Por qué? Porque generalmente aquí si se dan cuenta en la disponibilidad de la red está ganando el cliente, ¿no? Porque se va a mantener prácticamente su servicio estable, se podría decir, que solo tiene 1% de indisponibilidad. Con respecto al costo y beneficio, si bien aquí el cliente, este proyecto cuesta alrededor de 8,858.17 soles, pero como beneficio mensual el cliente va a tener 4,025.66 soles. El cliente lo está tomando aquí como 6 meses en recuperar esa inversión que va a realizar de los 8,000. Entonces, aquí estamos tomando como beneficio los 6 meses que va a tener. Sería de 24,153.96 soles, lo cual al realizar la comparación o la división entre beneficio y costo se tiene de 2.73, lo cual es que por cada sol que va a invertir en ese proyecto, estaría teniendo un beneficio de 2.73.
soles. Ahí nomás, señorita. Hay que dejar las conclusiones y recomendaciones para las preguntas. Pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, magíster César Peña, ¿podría iniciar las preguntas a la bachiller Rampas? Magíster César Peña. ¿O el doctor? Sí, un favorcito, doctor. ¿Podría el doctor Flores hacer las preguntas? Tengo un pequeño contratiempo. Doctor Flores. Muchas gracias, doctor Solís. Gracias, doctor Flores. Gracias, buenos días. Buenos días, bachiller Gracie Rampas. Una consulta. Estamos ahora hablando de la implementación. Y en este caso, pues, si ha habido implementación, ha habido un diseño previo, ¿no? Uh-huh. Ese diseño ha tenido alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que ha considerado para este trabajo de implementación? Ya para este diseño, lo que pasa es que desde el primer punto, una vez que el cliente solicita adquirir lo que es el servicio de internet de punto a punto, lo primero que se analiza es la MUFA. ¿Qué MUFA está más cercana al cliente? O sea, primero parte de ello, ¿no? ¿Cuál es la MUFA más cercana al cliente? Después de ello se identifica el nodo, ¿no? ¿Cuál es el nodo más cercano también? Esto con el fin de poder no extender tal vez en la implementación o en el recorrido de la fibra que se va a realizar. Entonces, básicamente no hay varios diseños. En ese caso, si sería, se consideraría otro diseño siempre y cuando el cliente adquiriera lo que es un servicio de contingencia, dado que no puede pasar por las mismas MUFAs, ¿no? Se tendría que tal vez desviar su recorrido por otras MUFAs para que ante cualquier inconveniente o cualquier incidencia que se vea afectada una de esas MUFAs, tiene como contingencia y sería, tendríamos como otro diseño adicional, ¿no? Pero en este caso, desde el primer punto, como le digo, se identifica primero la MUFA más cercana y el nodo más cercano, y a raíz de eso parte las MUFAs, ¿no? Que están más cercas entre ellas. Ya, podríamos decir entonces que no ha tenido alternativas. O sea, ¿es sí o sí el único proceso que se tiene que realizar para hacer la implementación? Claro, con respecto a ello, lo que pasa es que esta implementación de las MUFAs ya se encuentra, ¿no? Ya están, o sea, ya existen. Solo por nuestro lado lo que se podría hacer es de la MUFA hacer ya lo que es el recorrido de la fibra hasta el cliente de la última MUFA, ¿no? Y ahora, adicional a ello, se tiene que identificar qué hilos, ¿no? ¿Qué hilos se va a proponer para poder iniciar con las fusiones entre las MUFAs? En cada MUFA ir siempre a reservas. Entonces, de esas reservas vamos a coger un hilo. Como le digo, existiera otro diseño siempre y cuando haya un enlace de contingencia que el cliente adquiriera, ¿no? No está muy bien eso. Usted es una bachiller el día de hoy. Y como ingeniera, pues, candidata, ¿no? Debería tener, pues, más de una alternativa. Usted me comenta que es parte operativa 100%. Vamos a la otra pregunta mejor. La empresa Resimplaz, ¿a qué se dedica? Ah, ya. Esta empresa lo que realiza son fabricaciones de etiquetas, empaques, envolturas. Y bueno, y lo que hacen es, en este caso, necesitan una ampliación de ancho de banda. ¿Por qué? Porque generan estas imágenes a alta resolución, lo cual ocasiona con el ADSL presentaba lo que era la lentitud, ¿no? De todo el servicio, y no era suficiente el ancho de banda que tenía, aparte que era un ADSL, ahí se tiene que, el ADSL tanto en carga y descarga es asimétrico, ¿no? Claro, ya ahí sí, pues asimétrico uno con otro, y fibra óptica pues es lo mismo de ida y de vuelta, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Sí, ahí ya se configura, ¿no? En el equipo nodo prácticamente ya se configura tanto subida y bajada. Y, bueno, el cliente quedó satisfecho en realidad en las pruebas, ¿no? Como le digo, porque sí llegó al ancho. Si vemos aquí en las pruebas, sí llegó, ¿no? Al ancho de banda contratado justo a las 10:40 de la mañana. Casi que está todo también su personal, ¿no? Ya no se pudo validar la carga, como le digo, porque no tenía archivos, básicamente. El cliente básicamente no quería que desconecten su red interna, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue esperar hasta que el cliente tenga su producción normal, continuo, y poder identificar en la plataforma Observium, ¿no?
Ahí es donde se identificó que... Una consulta, usted como ingeniera candidata, ¿qué le hubiese recomendado a la empresa? Porque hasta donde me comentan, la empresa realmente no necesitaba conexión permanente de datos, ¿no? Porque no tenía tráfico, sino solamente es un tema de imágenes, en este caso de alta resolución. Dentro de las opciones, ¿no podría ser de repente no tanto mejorar el servicio de internet, solamente el ancho de banda? A ver, coménteme, ¿qué pasa si tenía ADSL pero con mayor cantidad de datos? ¿Qué sucedía ahí? No, lo que pasa es que con el ADSL, si bien sabemos, es un enlace de cobre, ¿no? Entonces, generalmente estas son susceptibles a lo que es las ondas electromagnéticas. Entonces, y me ha pasado con enlaces de ADSL que al final realizan o colocan, no sé, un cable que genera ondas electromagnéticas justo por el enlace, y esto genera una interrupción. Si bien no caída del servicio en sí, pero lo que ocasiona al final son las altas latencias, ¿no?, del servicio. Entonces, por ahí, por ese tema, también se ha podido observar con la fibra óptica, que es inmune a lo que son las ondas electromagnéticas, no interfiere, ¿no?, en ello. Entonces, al realizar las pruebas con la latencia, se llegó a la conclusión justamente, ¿no?, en los 33 milisegundos que llegaba óptimo el cliente. Justamente se hizo pruebas al 8.8, que son los DNS de Google, con origen de su IP1, ¿no?, de IP pública que se le asignó al cliente para su navegación. Pero lo que pasa es que aquí, en este caso, de empresa, al realizar imágenes a alta resolución y suben esos archivos, tienen ellos, entiendo, como un intranet donde suben todos estos archivos, ¿no? Y entre ellos, dentro de las áreas, jalan esta información para descargar. Entonces, es ahí donde justamente el cliente presentaba este inconveniente, ¿no? Porque si a nivel de producción, si a 10 de la mañana, por ejemplo, aquí entiendo que han estado al 100% todo su personal, ¿no? Entonces, tal vez ahí, en este caso, ha llegado al ancho de banda, ¿no? Y si se da cuenta, con el ADSL, el cliente no iba a llegar, ¿no? Definitivamente, tal vez iba, hasta inclusive, por lo que me ha tocado casos de ADSL, que si llegan al ancho, lo saturan, cae a veces el servicio, ¿no? Definitivo. Aquí en Optical, lo que he podido lograr con los equipos router, si satura, no cae, pero si bien no se puede ingresar al equipo router, ¿no? Pero no cae el servicio. Ya, una última pregunta. Así como comentaba hace un rato que la ADSL es susceptible a las ondas electromagnéticas, ¿no?, por ser cobre, ¿la fibra óptica qué es susceptible? Aquí la fibra óptica, bueno, con respecto a lo que es una desventaja que tiene la fibra, generalmente para las fibras tienen problemas con respecto a incidencias automovilísticos que pueden ser ocasionados, y al final en la fibra generalmente una mufa y varios clientes, ¿no? Lo cual, si se afecta al final una mufa, puede afectar definitivamente a varios clientes con respecto a la fibra. En cambio, en el cobre no, porque se rige solo un solo cable para distintos clientes desde el nodo principal. En cambio, aquí no. Para la fibra, desde un nodo van unas mufas, y dentro de esas mufas contienen varios hilos hasta de reserva o las que siguen normal continua a la siguiente mufa. Y si se ven afectados en la fibra, sí, definitivamente hay varios clientes que se afectan, ¿no? Yo la veo cegada y sesgada por la fibra óptica como la octava maravilla del mundo, le comentaré, tanto en la exposición como en las respuestas, ¿no? Pero siempre debemos recordar que nosotros, pues, como futuros ingenieros, debemos pensar siempre en la mejor solución, ¿no? Debemos pensar siempre en la mejor solución, y no necesariamente la última tecnología a veces es la mejor solución para un cliente específico, ¿no? Entonces, por eso yo le preguntaba al inicio las alternativas, le preguntaba, por ejemplo, otros contextos, pero yo siempre la veo ahí, 100% la fibra óptica es la solución. No es así. Recuerde siempre, hay que mirar siempre las necesidades del cliente, y posiblemente la última tecnología no sea lo que realmente necesita. Bien, eso sería todo. Gracias más bien por su presentación. Gracias, doctor Solís.
Muchas gracias, doctor Flores. No sé si está ya listo el... Sí, doctor. Sí, adelante con sus preguntas, por favor. Gracias, gracias, doctor Solís. Sí. Señorita Bachiller, buenas, buenos días. Claro, buenos días. Sí, en relación a la último que ha tratado pues con el doctor Flores, debo entender que usted trabaja en esta empresa, ¿no? En Optical Network. ¿No, que provee el servicio? Sí, yo trabajo en Optical Network. Ya, correcto. Bueno, ahí hay un compromiso, bueno, ya es un tema de una relación comercial, básicamente, en lo que... Uh-huh. Estamos hablando de Optical Network, estamos hablando de soluciones ópticas, ¿no? Quizás por ahí viene la posibilidad de que usted pueda comentarnos o mencionar permanentemente el tema de la fibra óptica, pero desde el punto de vista de una sustentación y de su preparación, ¿no? Una respuesta adecuada sería también ofrecer un conjunto de alternativas, ¿no? A una solución de fibra óptica también. Bueno. Sí. En ese tema, a ver, he revisado su trabajo y, por ejemplo, usted en la página 40, en la página 45, habla acerca de un procedimiento de testeo, ¿no? Para determinar cuál de los nodos ofrece la disponibilidad de enlace. ¿En qué consistió ese testeo? Ya, lo que pasa es que en el nodo existen varios equipos switch Huawei. En este caso, en cada switch o en cada estos equipos Huawei, por ejemplo, ¿no? Un equipo Huawei X tiene el ancho de banda que puede soportar hasta 10 gigas. Dentro de ellos puede contener este switch o este Huawei 24, 48 puertos, de los cuales cada cliente o cada hilo, cada puerto que tiene, definitivamente hay un cliente independiente del cual se le ha asignado un ancho de banda adecuado de acuerdo a su requerimiento. Entonces, si este equipo Huawei ya se completó prácticamente casi los 10 gigas, se tiene que identificar qué equipos se encuentran libres, ¿no? Qué puerto y qué equipo puede soportar que vamos a adicionar ese ancho de banda para un cliente X, ¿no? En este caso, Resin Plus. Entonces, para eso se realiza un testeo a nivel de, tenemos unas plataformas que se maneja al interno, lo cual ahí nos puede mostrar cuánto ancho de banda queda y cuánto ancho de banda ocupa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se elige, ¿no? El equipo apropiado. Ya, entonces, el único criterio para determinar es desde qué enlace se provee el servicio ha sido el ancho de banda o ha existido otro criterio también. No, bueno, aquí para los criterios que he conseguido este caso es tanto el ancho de banda, la latencia, ¿no? Porque si bien podemos elegir un equipo ya que se complete los 10 gigas, vamos a suponer, los 10 gigas con este cliente. Si, a ver, generalmente lo que ocasiona es cuando ya está el tope y si hay un cliente adicional, como lo comenté en mi exposición, con Optical Network hay la opción de aumentar el ancho de banda a un upgrade temporal que se le dice que solo son 3 días para que el cliente pueda adquirir, ¿no? Si en cualquier momento él desea, puede solicitar un upgrade temporal. Y si este equipo ya se le asigna ya está ocupado prácticamente con este cliente los 10 gigas, entonces ya no hay manera de esta opción de realizar al cliente una